chasing whatever kills. For so long, I forgot how it feels. In the dark of night, tabletops counting eyes in the early hours. Stone cold inside, banging drops, dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't fight. We wander all alone, but we can't deny the street light.
Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magibloteca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como queréis decirlo. Tener el micro un poquito en medio. Y Volk, me ha hecho una raid, ¿y eso, Volk? ¡Qué sorpresa, Volk! ¿Qué es eso? ¿Cómo que me haces una raid? ¿Estabas retransmitiendo en directo? Yo no me había enterado de eso. Cuéntame eso. Bueno, ya me lo contarás. Bueno, a mí no. Ya se lo contarás a los demás cuando tú quieras. Buenos días a todos. Bueno, buenos días. ¿Por qué digo buenos días a las 10 de la noche? Naila Iki, ¿qué tal? Neo, buenas. Giordano, Volk. Haciendo pruebas. Perfecto. Y los dos espectadores, tú y el bot. O dos bots o lo que sea, ¿no? Jukagaot, buenas. ¿Qué tal? Irving, Reisarmi, bienvenidos. Rojoney, Ancris, que está preguntando que se había perdido los brazos. Se me olvidó al final lo de la apuesta. O sea, menos mal, porque habría perdido un brazo. Gladracer, buenas noches. Bacán, ¿qué tal? Bienvenido. Jesús, por cierto, Jesús también. Está por aquí, Jesús, no lo he visto escribir. Buenas noches a Jesús. Buenas noches, Emma Berta, ¿qué tal? Bienvenida. Corvus Marek, Celta Draco. Me alegro muchísimo verte. Ya podemos empezar, ya está Celta Draco, pues ya podemos empezar. José Castro, no sé si te ha saludado. Bueno, Irving desde Panamá, por cierto. Neto, buenas noches. Akira, Akira, Tetsuo. Vale. Akira, buenas noches. War Sky, buenas noches. Darker Games, bienvenido. Cross Asfi, es bueno ver que sigues con ambos brazos. De momento sigo con ambos brazos. De momento. Cefirot, buenas noches. Raúl, buenas noches, bienvenido. Sí, efectivamente, por ahí alguien ya ha acertado por el título del vídeo, que vamos a jugar un poquito de Historic. Evil Try FM, ¿qué tal? Buenas noches. Reis Armin, bienvenido. Benito Piccolini dice en mayúsculas. Buenas noches, saludos desde Ávila. ¡Qué envidia me das! Estuve el fin de semana pasado y este fin de semana voy a intentar irme también al pueblo ahí, a Ávila, a la Sierra de Gredos. Es el mejor sitio del mundo. Buenas noches, Rodenas, ¿qué tal? Vamos a jugar histórico, yo creo. De hecho, he estado haciendo unas pruebecillas con este mazo. Volvemos al Cañón de los Muertos, por cierto. Volvemos al Cañón de los Muertos. Un mazo, a ver, no, hace meses que no juego Cañón de los Muertos. Pero he visto esta versión que es puro rampeo, aprovechando el explorar que han sacado en Jumpstart y aprovechando que han sacado también a Ugin en M21. Se han ido sumando cartas para este mazo y ahora mismo es una pasada. Yo por lo que he probado ha ido muy bien. Nanito Piccolini dice, se está más fresquito, tienes razón, él es el mejor sitio del mundo. Totalmente de acuerdo. Ey, Cheloeap, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. No puedo. Nailaiki dice, mírate el mazo de Chris de Commander. Es sucio, sucio, más que la casta política que tenemos tanto, que solo con tocar la baraja te tienes que duchar. El mazo de Chris de Commander, ¿pero eso qué es? ¿Commander? O sea, ¿sabes que no se puede jugar Commander en Magic Arena? Ey, Bruiser, buenas noches, bienvenido.
Nailaiki, perdón, Volk dice, bueno, Volk nos manda un saludo gigantesco a todos. ¡Hey, Silver Cage! Me alegro mucho de verte también por aquí. ¿Qué? ¿Ya estás en Mítico con tus mazos frikis? Qué rabia me da que siempre llegues a Mítico con mazos súper raros. O sea, tiene muchísimo mérito, lo digo por eso. ¡Qué rabia! ¡Qué bueno eres! Y Dalmiatán, buenas noches. ¿Qué tal, Dalmiatán? Bienvenido. Un saludo pasando un rato que ando de cumpleaños. ¿De tu cumpleaños? Si es tu cumpleaños, felicidades. Felicidades porque la Tierra ha vuelto a dar una vuelta completa alrededor del Sol justo en este día. Ya me entendéis. En este posicionamiento. Vale, y Nailei que me pone al mazo de los peticioners. El mazo de los peticioners. Lo he puesto en el chat. Este mazo que lo estuvimos el otro día jugando en directo. El mazo de los. Espérate, ¿lleva 100 cartas? Lleva. Ah, vale, un comandante. Ah, vale. Mazo de Commander. Los mazos de Commander llevan 100 cartas. Es que en Magic Arena no existen. Claro, lleva todo peticioners. Y luego un brewback de comandante. Ah, tiene gracia, tiene gracia. No es bueno, pero si ganas una partida te arriesgas, es cierto. Es cierto. Hey, Ever, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Volk dice que no he saludado antes, por eso ha gastado la carta, ¿no? Oh, pues felicidades, Damiatán, que hoy es tu cumpleaños, me alegro un montón. Silver Cage dice, aún no estoy en diamante, aún dame tiempo, pero voy afinando el mazo. Ah, sí, claro, lógicamente tampoco hay prisa, tenemos todo el mes para llegar a Mítico, no hay por qué estresarse, ¿no? Así al principio. Pero este mazo tiene muy buena pinta para historia, de hecho vamos a jugar en Rankeds con él. Rojo dice, a veces hay decks tan raros que son incontestables. Eviltray FM pregunta que cuántos mazos de historia jugaré. Pues no sé, tengo algunos listados. De todas maneras, si ponéis exclamación deck en el chat, os van a salir todos los mazos. El cardboard que no había encendido. Pues mira, yo quería probar el Azorius Auras, Mono Black Aggro, Izzet Wizards, Bant Golos, Burn. Estos cinco mazos de aquí arriba de Historic. Los tenía pendientes de probar. Y vamos a hacer Historic hoy porque es que me he dado cuenta. A ver, yo pensaba en este directo de hoy. Pensaba jugar la Rakdos Sacrifice de estándar porque la he subido hace un ratito a YouTube. Seguramente algunos de los que estéis aquí ahora mismo en directo lo habéis visto en YouTube, el vídeo de la Rakdos Sacrifice, y os he instado a venir para acá. Hey, Noiseses, buenas noches también a Msogui, ¿qué tal? Bienvenido. Pero como mañana sale a Monket Remastered, mañana vamos a jugar limitado a Monket, entonces he decidido, vamos a jugar Historic, que llevamos mucho tiempo sin jugarlo. Y Volk dice, por cierto, Neo, ayer dijiste que me banearías si escribía en el chat, así que no voy a escribir hoy, o sí, muajaja. Has escrito ya, ¿eh? Buenas, Pungre, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, mañana sale a Monkey Remastered, ¿no? Mañana es 13, ¿no? Sí, mañana es 13. Mañana sale a Monkey Remastered. Saldrá el dios escorpión, dice Noiseses. Sí, sale The Rock, la roca. Dwayne Johnson. Negate, buenas noches, bienvenido. Venga, va, vamos a dar al mazo. Yo voy a empezar con Bant Golos porque es el que más me gusta de estos mazos. Dice Pungre, ¿puedes mostrar esa Mono Black Aggro? Yo creo que os debería salir, si ponéis exclamación de que en el chat, lo voy a comprobar, a ver si está ahí ese mazo. La Mono Black Aggro se llama H, si veis que un mazo mío tiene una H minúscula al principio, significa que es de histórico, ¿vale? Es la forma de diferenciarlos, porque al fin y al cabo hay Mono Black Aggro de estándar y de histórico, ¿no? No sé si está. No. Lo mismo, voy a tratar de encontrarla. Es que tengo tantísimos mazos en la página. Creo que sí que está, ¿eh? Creo que sí que está. Si entráis en exclamación deck, aquí está, sí. La vais a encontrar. Aquí la estoy viendo. ¿Vale? En mi página, en Cardboard Life. En Cardboard Life, MagicBlock.tk. Aquí está. Podéis escribir esto. Tenéis ahí la URL o, ya digo, el enlace en el chat. Venís aquí a mis mazos y si ponéis, bueno, si la busquéis por aquí la vais a encontrar. Os va a costar, mira, aquí está. Pone hace 15 días, la monté hace 15 días y mira, aún ni la he jugado. Creo que es esta misma la que voy a jugar. Y si no, si te esperas 2 minutos, bueno, un rato, quiero decir, en cuanto la juegue, la vais a poder ver también. Ah, no, no es la R, no es la R, es la H. Y Volt dice, sí que he escrito, pero Neo ha sido lento. Tenéis que buscar la que ponga H Mono Black. Es que hay muchas. De hecho, voy a buscarla. H Mono Black. Aquí está. Tiene dinero, dinero. A Monkhead Remaster es dinero, dinero, dinero y más dinero, dice Nairaiki. Esos son los directivos de Wizards. Esos son los directivos de Wizards con a Monkhead Remastered, con Double Master, ¿cómo se llama? Dual, Double Masters o lo que sea, todas esas cosas. Sí, es verdad, con el mazo de Silver Cage también quiero jugar una partida, cierto, luego lo jugamos. Trodoju, buenas noches, ¿qué tal? Double Masters, gracias, Ancris. Vamos a.
De hecho, ¿sabéis qué? Vamos a, para calentar motores, vamos a jugar el mazo de Silver Cage de Historic que me pasó, que a veces gana. Y cuando gana, te lo pasas genial. Es muy divertido si lo encuentro. Si lo encuentro, porque ya sabéis cómo funciona este juego. Aquí está. Reis Armin dice, bueno, Green Stompy, no. Esa pose de carne. Vamos a comenzar en partida amistosa. Stock Kronos, buenas noches, ¿qué tal? Comenzar con partida amistosa y así vemos el mazo friki de Silver Cage, que no es nada malo. Y Rojone dice, ¿probaste el mío? Sí, lo probé, lo tengo ahí preparado también. De hecho, estoy incluso pensando hacer un vídeo de tu mazo, Rojone. Estoy pensando, a ver si hago hueco. Dice Silver Cage, ¿muros? Si no tiene ni uno, jajaja. Es cierto, el mazo no lleva ni un solo muro. Porque lleva todo criaturas que son 0-3, 0-5, 0-2, pero ninguna es muro. Ninguna tiene daño. Pero con esta carta nueva de Jump Start, el mazo se hace una chulada. Esta mano es buena, ¿eh? Esta mano es muy potente. Muy, muy potente. Dice Rojone, uy, que no, se lo voy a mostrar a mi mujer. Bueno, pues espérate a que el mazo al final lo acabe jugando, porque siempre tengo muchos mazos pendientes y luego algunas veces no acabo de hacer hueco a mazos o lo que sea, ¿no? Es como un Affinity este mazo. Cuando te salen esos ornitópteros es como un Affinity. Si robamos tierra, podemos hacer formación más tortuga. ¿Qué hacemos? ¿Doble bicho ahora y la formación de asalto el siguiente turno? Vamos a hacer doble bicho ahora. Y el siguiente turno somos muy, muy peligrosos. Fijaos qué burrada. Formación de asalto y pimba. ¡Pimba! Doble bicho es mejor, dice en el X, y al final hemos estado de acuerdo. ¡Ojo, que este tiene vínculo vital! ¡Eso es un asco! ¡Vale! ¡Ya está! Es que es eso, este bicho lleva... Este mazo lleva bichos que por un maná son 5-5. 5-5, 4-4, 2-2 es vuelan por 1... No, este es por 0. Por 0 un 2-2 vuela. Buenas, Carlos, bienvenido, ¿qué tal? Sí, efectivamente, Corus Marek también está de acuerdo, ¿no? Para pegarnos fuerte el siguiente turno. Perdón. No se rinde todavía. Podemos dar más 1, más 0 a nuestras, más 0, más 1 a nuestras criaturas. Y entonces lo ganan en ataque. En función de cómo bloquee. Bueno, las voladoras no las puede bloquear. Estos al morir dejan token. Bueno, el combo con Lurrus está guay. Pues no sé si darle... Voy a salvar el herbívoro arbóreo. En lugar de jugar dos bichos más, matamos el Lurrus y el herbívoro sobrevive. Y tenemos un ataque letal el siguiente turno, casi seguro, ¿no? Por las voladoras, quiero decir, con la formación de asalto. Esta carta es muy, muy buena. No la había visto, de hecho, no la había visto. Lord Boliva, buenas noches, ¿qué tal? Yanka, buenas noches, que no te había saludado, que te he visto escribir al principio. Garchomio también, bienvenido. Otro Lurrus. El mazo de Silver Cage, ¿eh? Ojo, este es el mazo de Silver Cage que me ha dicho, juégalo, juégalo. Dice Garchomio, ¿qué opinas de la Orzhov Auras? ¿Recomendáis? La recomiendo. Creo que es un mazo que está olvidado, que la gente no está jugando porque pasó de moda. Bueno, quedó obsoleto, porque el metajuego era muy poderoso y los mazos de Auras, Orzhov Auras, Selesnya Auras de estándar, estaban por debajo y se dejaron de jugar. Y la gente se ha olvidado de ellos, pero creo que ahora vuelven a ser buenos, aunque la gente no los está jugando porque todavía no se ha dado cuenta. Ancris dice, el mazo es buenísimo. El mazo este de muros. No, es que lleva dos encantamientos. Lleva alerta máxima y el encantamiento verde. Y la... No, es que lleva tres. Lleva... Es que siempre te sale. Porque lleva el encantamiento... Mirad el listado. Lleva el encantamiento verde, alerta máxima y también lleva la Planeswalker. ¿Qué Planeswalker es? ¿Veis? Siempre te sale alguno de los tres. Es que lleva 12 copias de cartas que hacen que tus muros hagan daño igual a su fuerza. O sea, a su resistencia. Juadli, gracias, Ancris. Entonces lo que estás haciendo es, por un mana, jugando 5-5s. Mira, por un mana te juego un 5-5, por dos un 5-5 que gana vida cada turno. ¡Hey, Bureisho! Buenas noches, ¿qué tal? Me alegro de verte por aquí, siempre estás, ¿eh? Nunca fallas. Mira, nos la quedamos. Lo que pasa es que, a ver, el mazo es endeble contra control. Contra control, pues lo vas a pasar mal. Pero contra otros mazos, fiesta de la espuma. Espuma infiesto.
Si es una mono red, a una mono red un 0-5 de primer turno le fastidia un poco. Buenas, Trap Saber, ¿qué tal? Bienvenido, me alegro de verte. Hace tiempo que no te veía por aquí, ¿no? Te he puesto. Ah, es Goblins. Uf. Goblins es un poquito más dura. No sé si es mejor el carnero o jugar tierra girada. Es mejor el carnero. El siguiente turno podemos hacer formación de asalto más tortuga. Es mejor jugar el carnero este turno y el siguiente turno hacemos este doble hechizo. Claro. Era mucho mejor. Hemos hecho lo correcto. Dice Silver Cage, lo pasas por encima. ¿Tú crees? No, Neo sí que está. Neo escribió hace un rato, creo. A lo mejor le ha pasado algo. Neo, estás. Mira, ves, ya ha borrado el mensaje de alguien. Sí que está, sí que está. Te pego con mis 2-5-5. He jugado 2-5-5 con 3 de mana. Y vamos a jugar otro. Está flipando el rival. Está flipando. Está como diciendo, ¿what? ¿Qué has hecho qué? Pues toma otro 5-5 por un mana. Buenas noches, Ertendil. ¿Qué tal? Bienvenido. Mola mucho el mazo. Y como digo, siempre te salen encantamientos porque lleva un montón. Lleva 12. Bueno, Juadlis no sé si lleva las 4. ¡Ey, Valencianito! Nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido, Valencianito. Supongo que desde Valencia. No, lleva 2 Juadlis. Está mirando el listado. 2 Juadlis. 4 asaltos de formación. Formación de asalto, vamos. Y Dinosaur, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Obviamente nosotros atacamos con todo. Está obligado a bloquear algo. Y ese Cáscaras, muchas gracias por esa suscripción. Ah, bueno, van ya 5 meses, madre mía, muchísimas gracias por esos 5 meses a través de Twitch Prime. Muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo. Yo creo que ya no le ganamos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando él sale con el Krenko con prisa, no podemos pasar. Esa es la cruda realidad. Esos tokens, sí. Es que, a ver, Krenko llevan. Los goblins llevan un Krenko, uno o dos. Uno o dos Krenkos. Le ha salido y nos ha podido poner un montón de tokens. Es que yo creo que ya no podemos sobrepasarle. Hagamos lo que hagamos. Fíjate, es que pone. Briso dice, me encanta este mazo, siempre cambio los comodines en hacer cosas las que no me funcionan. Algún pacifismo, dice Neton. No sé qué lleva. Oye, por cierto, una cosa. Hay un instantáneo que da más 0, más 5. Bueno, lo que diga Silver Cage, es su mazo. Él es el loco. Él es el loco que ha inventado el mazo. Algo para arrollar, como dice Exen. Yo no me voy a poner a pensar en este mazo. ¿Arrollar valdría? Sí, valdría. Es que estaba pensando que las criaturas realmente, aunque ponga aquí un 5, realmente la criatura pega de 0. No, no, pero sí que valdría el arrollar, ¿no? ¿Neo? ¿Neo? ¿Funcionaría? No podemos ganar. De hecho, yo creo que es letal él ahora, ¿no? ¿No lleva ningún removal el mazo? No lleva nada. Sí, lleva Tribunal del Cónclave. Lleva 3 Tribunales del Cónclave. Ya está. Creo que es suficiente. O sea, es decir, este tipo de cosas te van a pasar de vez en cuando. No vas a poder ganar siempre todas las partidas. En esta partida, él ha salido bien. Este Krenko. Si no tiene el Krenko, le ganábamos. Pero le ha salido el Krenko y. Buena partida. Y nos gana. Mira, dice Neo. Técnicamente ataca de 5 y Arroyar dice el daño sobrante. Así que si hace 5 es lo que sobre. Gracias, Neo, por confirmarlo. Me olía que sí, pero por un momento me ha saltado la duda. Digo, porque realmente ataca a 0. Si la regla del. Vamos a jugar una última partida con esto. Samurai, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, buenas tardes para ti, ¿no? Mira, Garchomnio en el chat ha puesto un mazo de Orzhov Auras. De todas maneras, os recomiendo que no pongáis listados de mazos completos en el chat. Primero, porque inunda el chat, ¿vale? Un mensaje muy largo. Y segundo, porque al copiarlos y pegarlos al Magic Arena suelen dar error. Os recomiendo que vayáis a EtherHub, ¿vale? A etherhub.com, EtherHub, no el otro hub, a etherhub.com y los colgáis allí y pasáis el enlace, compartís el enlace. Es mucho mejor hacerlo así. Lo digo más que nada por comodidad para todos.
Incluido yo, también. A mí también me resulta mucho más cómodo que me pase el enlace, pincho y ya lo tengo. Dice Katyn, buenas noches, Katyn, cómo nos gusta el otro hack. Tower Defense, dice Hukagaot, el que da más 0 más 5. Sería una forma. Buen robo, ¿no? Lo malo es que no tenemos nada de que haga que estos bichos ataquen. Tenemos que topdeckeárnoslo. Lo gracioso es que en cuanto juegas un bicho de estos, el rival ya sabe cuál es tu mazo, claro, lógicamente. Ah, mira, dice además Neo que el mensaje. Al rico top de Koiga. Que el mensaje no sale completo debido al límite de caracteres. Es otra razón, además, efectivamente. Pues te pego de 14 en el tercer. De 13, perdón, en el tercer turno. Y tenemos un Tribunal del Cónclave para el siguiente. Joder, Silver Cage, el mazo mola un montón. No sé si para. Juega la Azorius Auras. Vamos a probar la Azorius Auras ahora, venga, va. Walls Historic, dice Eric Pai. Sí, muros de Historic. Vamos a probar la Azorius Auras. No tengo yo. No me parece que sea un buen mazo, sinceramente. La gente lo está jugando bastante, pero no creo que sea bueno. Domingo arrollando a ver en Ranked. Mira, si arrollo en Play, en partida amistosa, prefiero jugar en partida amistosa. Que estoy sufriendo mucho últimamente, que pierdo todas. A ver, la verdad es que el mazo de Azorius Auras también me ha pegado alguna palicilla de cuarto turno pegarte con la bailarina espiritual core esta de 20 o de 30 en el cuarto turno. Bueno, me la quedaré. A ver a qué nos enfrentamos. Uy, no, ¿dónde vas? Ojalá pudiese jugar ya esto. Tenemos curiosidad obsesiva más perspicacia asombrosa. Túnel de Éter más uno más cero y no puede ser bloqueada. Vale, perfecto. Es que son cartas que algunas de ellas no sabes ni lo que hacen. Voy a atacar primero. A ver, él lleva chispas y cositas, así que. Quizás sea incluso. Ahí se ha gastado el choque. Inteligente no jugar la bailarina y esperarme a poder doparla. El siguiente. Pero nada, vamos a jugarla y a ver qué pasa. Y si nos la matan, pues, ¿qué le vamos a hacer? Si nos la matan, con Lurrus la podremos recuperar o robaremos otra. Vale, Sahili, perfecto, nos viene genial esa Sahili. Sabéis la que se le viene encima. Lo malo es que no tenemos counters ni nada que proteja. Esta es imbloqueable. Vamos a atacarle a él directamente porque el siguiente turno le ponemos túnel de éter y se hace imbloqueable. Y además que robamos dos cartas extra, ganamos las vidas, etcétera, etcétera. Bueno, la vida la ganamos sí o sí. La curiosidad obsesiva es voluntaria, ¿vale? ¿No? Puedes robar una carta y esta es obligatoria, ¿no? Esta es. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Dice Conrad, te va a petar bichos en respuesta a que equipes. No ha ocurrido. Yo también lo pensaba que lo iba a hacer, pero no. Dice, pregunta Pablo59 que cuál es el mazo más competitivo para estándar actualmente. Yo diría que hay dos. Los puedes buscar en mi canal. Si pones en el chat exclamación deck, los puedes ver. Para estándar, yo creo que los dos más fuertes, vamos, yo creo, lo cree todo el mundo, son la Rakdos Sacrifice que tenemos aquí, que la estuvimos jugando ayer. En el vídeo de YouTube de hoy la has subido, por cierto, si vas a mi canal de YouTube, es el vídeo que he subido hoy al canal de YouTube. Es el mazo más fuerte junto a Sultai. Sultai Ramp, Sultai Control, Sultai Midrange, cualquiera de las tres versiones. Son los dos mejores mazos, ¿no? Dice Korusmarek, ranqueo, que vas inspirado. Vamos a jugar una más en partida amistosa con el mazo de Auras y nos pasamos ya a ranquear con el mazo de Golos. Buenas, Doramas, ¿qué tal? Bienvenido. Yo diría esos dos mazos. ¿Por qué se juega la red de Sacrifice si ya no hay gato? Dice Garchomio. Porque han prohibido muchas más. Muy sencillo, han prohibido muchas más cartas a los otros mazos que a la Rakdos Sacrifice. La Rakdos Sacrifice ha perdido una carta, pero otros mazos han perdido dos o tres cartas. Los ha hecho mucho peores a los otros mazos. ¿Qué hago con esto? Es que no tenemos criaturas. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar esta mano. Y tenemos que robar alguna criaturilla. La White Winnie de ganar vidas. Si no robamos ningún bicho, pues hemos perdido y ya está. La Rakdos. Es increíble que a la Rakdos Sacrifice le han prohibido
una carta y eso la ha hecho mejor. Y es por eso, porque han prohibido más cartas a los demás. Es que han destrozado... Venga ya, hombre. Es que han destrozado muchísimos mazos. Soul Sisters, efectivamente, el mazo de Soul Sisters. Algún día acabarán sacando la hermana de la protectora de almas. Hemos robado el bicho. Pues... Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre. Porque yo pensaba que hemos perdido, pero esto nos da una pequeña esperanza. Dice Churik, no dice War Sky, perdón, para mí sin el gato pierde un montón. Que el mazo pierde, lógicamente, como he dicho, pero que han perdido más los otros mazos. Nos ha ganado. Era nuestra única criatura ya. Fijaos la que tiene liada en mesa con ese Eliod y todo lo que tiene en mesa. Se acabó. Ya tiene 25 vidas, era game over. Y dice Corvus Marek algo muy interesante. La hicieron mejor porque le quitaron la dependencia al gato y buscaron otra win condition y encontraron más. Pues puede ser. Puede ser que nos habíamos mal acostumbrado a ir a lo fácil, que era gato horno, gato horno. Y todo el mundo ya se había acostumbrado siempre a gato horno obligatorio en cualquier mazo negro, ¿no? Y ya la gente pues no buscaba otras opciones. Y nos habíamos olvidado que había cartas tan buenas pues como el Croxa, ¿no? Por ejemplo. Y le han dado otra perspectiva al mazo. Lo han hecho. Yo creo que es peor, sí, ¿vale? Yo creo que el gato lo hacía. Que perder el gato lo ha hecho peor. Pero que los demás son mucho peores. Así que yo creo que eso es así, ¿no? Es interesante. Es interesante el análisis. Vamos a jugar, como decía, Rankeds. Vamos a jugar Rankeds, histórico clasificatorio, con Bant Golos. Como el Rankel o el engendro del caos, sí, que la gente... ¡Oh, la carta buqueada! Gladlaser. Muchas gracias. A ver, Neo dice, también pensad que Rakdos Sacrifice existe desde antes de la última rotación, que no todo era gato horno. Es cierto. Si es que realmente la más importante de las cartas de ese mazo es la sacerdotisa, seguramente. Y bueno, y el diablo del caos, ¿no? Y el gato y el horno solamente lo potenciaban todo el asunto. Este mazo es un pepino. Jugamos contra mono red de goblins, probablemente, lo digo por las fundas. En este mazo yo siempre priorizo las tierras. Cualquier cosa que sea poner tierra en el top, te la quedas. A ver si conseguimos robar otra tierra más. Si robamos otra tierra más, el siguiente turno podemos hacer Uro más espiral de crecimiento y arrasamos. Pero tendría que ser una tierra enderezada. Necesitaríamos una tierra enderezada. No ha sido el caso. Así que nada, jugamos tierra girada. Jugamos tierra de turno y pasamos turno. Este mazo lleva 31 tierras. Ojo, la Avant Golos que estamos jugando. El mazo de Goblins es un poco complicadillo porque aunque tienes respuestas... Llegan a 6 de maná, te hacen Muxus y se acabó. No tienes mucha respuesta a eso. Bueno, sí tienes una respuesta que luego veremos. No voy a buscar tierra porque aumenta la probabilidad de que robemos tierra. Por eso no he buscado tierra. Pues vamos a hacer Boyuka. Buyaka, Buyaka. Le exiliamos el cementerio al rival, que no tiene. Hacemos Uro Titán de la naturaleza. A ver si... Tierra. ¡Oh, qué bueno! Hemos encontrado tierra. La ponemos en juego girada. El siguiente turno podemos hacer Ugin, por cierto. Y... ¡Ahí va! Que esta no da verde azul. Me he equivocado, entonces. No me he fijado en el trioma. He dado por hecho que era un trioma con verde o con azul. Y no lo era. Me he equivocado. No podemos jugar la espiral de crecimiento. Tendré que haber jugado esta tierra enderezada pagando 2 vidas. Tenemos que robar tierra. Necesitamos robar una tierra para poder hacer Ugin y reventarle. Así que tocad madera para que robemos una tierra enderezada. Corvus Marek dice 619. Buyaka, buyaka. Venga, va. No voy a buscar tierra con... Vale, bien. Pues así es como funciona este mazo, que gana sin hacer mucho esfuerzo, en muchas ocasiones. Me
menos 4. Le exiliamos todo, pero es lo que decía. Él llega a 6 montañas, hace Muxus y gana, ¿vale? También puede pasar eso. Nice top deck. Sí, el mazo lleva 31 tierras, ojo, os aviso, ¿eh? O sea, tienes más de un 50% de probabilidades de robar esa tierra. Tenemos en el cementerio solo 4 cartas. Le vamos a matar, lógicamente, el trasgo portacadenas. Vamos a ver qué sale con esto. No está mal. No quiero poner tierra, ¿eh? Es que estoy por ciclarla. Tenemos 2 y 2, 4 y 2, 6. ¿Cuántas cartas tenemos? Ugh, ¡qué asquito! Venga, va, la pondremos en juego y vamos a poner una Crasis nosotros, yo creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, una Crasis 4, 4. Si juega Muxus perdemos, es que es lo malo. Y Clatrai será prohibido por lo que resta de stream la carta. Van a la isla básica, jajajaja. Ja, ja, ja. Bueno, pues ahora tendré que cambiar el mazo o quitar las islas. Hey, Manudatu, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Tengo que nerfear esa carta. Mira, ¿veis? Hace el Muxus y gana. A ver qué ha salido. Bueno, no nos ha ganado todavía porque podemos bloquear al Muxus y lo demás no nos mata, ¿no? 4 y 2, 6 y 2, 8 y 2, 10. Nos quedamos a 1. No hemos perdido todavía. 4 y 2, 6 y 2, 8 y 2, 10. Nos quedamos a 1. Bueno, puede jugar el minero. Ah, con el minero nos mata justo. Con este mana rojo del tesoro. Ah, no, y el daño del trasgo portacadenas. Nah. Nos mata, nos mata. ¿Qué clase de guineta de trasgo es ese? Dice Corvus Mare. Una muy absurdo. A ver, ¿la carta dice que no a las tierras básicas? ¿Sí o no? Porque yo creo que no recuerdo que dijese nada. Es letal justo. Ah, no, con 2 daños extras. Me prohíbes jugar una carta concreta en lo que resta de stream. La verdad es que nada prohíbe que sea a una tierra básica. Lo que tengo que hacer es cambiarlo. Lo que tengo que hacer es cambiar esa carta para que no... Lo que tengo que hacer es cambiarlo, lógicamente. Lo cambiaré para que no podáis perder, bloquear. Mejor aún, te la voy a devolver. Y banear una carta que no es una tierra básica, porque eso ya pasó una vez. Voy a hacer el cambio, te voy a devolver la carta, ¿vale? Gástala sobre otra carta. Y a partir de ahora voy a hacer una corrección. Vamos a hacer aquí un ajuste de balance de esa carta. Para que no se pueda prohibir una tierra básica, porque entonces ya no prohíbes que juegue un mazo, sino que prohíbes que juegue todos los mazos, básicamente. Así lo voy a cambiar. Voy a hacer un pequeño ajuste. Ah, sí, lo pone. Pone excepto tierras básicas. Sí, 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 lo pone, lo pone. No lo pone en la propia carta, pero lo pone en las instrucciones. Creo que ya lo tuve que cambiar una vez que me pasó esto. Así que bueno, como te la he devuelto, puedes gastarla sobre cualquier otra cosa. Y aprovechando que está a lo mejor canjeándola otra vez, voy a jugar otra partida rápidamente con este mazo porque veo que me va a banear a Ugin, no a Golos o algo del estilo. Dice Ancriste, debiste quedar enderezado por si las moscas se enderezan, ¿para qué? Si no tenía nada que pudiese jugar, es que eso sí que habría sido tontería. Por eso, no se puede con tierras básicas. Eso está corregido, se hizo una corrección ya hace tiempo de eso. De hecho, precisamente Neo creo que fue por tu culpa. Cuando tú ves que yo hago algo mal, me lo demuestras así. Pero que el rasgar el cielo es un conjuro. ¿De qué me sirve quedarme enderezado con un conjuro? Otro mazo de goblins, hay muchísimos. Voy a priorizar tierras y cositas de ese estilo, así que... Bueno, ojo. Bueno, el camino migratorio es mejor para después. A ver, si hubiésemos tenido Cañón de los Muertos en la partida anterior en juego, otro gallo nos hubiese cantado. Vamos a hacer el Uru antes de hacer nada. Ponemos 2 tierras en juego este turno. Una va a ser esta.
La otra va a ser esta. Tenemos 5 tierras, la sexta el siguiente turno y ya con el Golos buscamos la séptima. Lo que no sé, bueno, ahora veremos, depende de lo que él juegue, ¿vale? Tiene el minero, por tanto, el... Nos ha hecho Muxus de tercer turno. Dice Dora, más que asco madre Blamog. ¿No te da más asco esto? Que te ganen de tercer turno. De tercer turno nos ha matado. Tercer turno. O sea, en serio, ¿no os da mucho más asco esto? O sea, esta gente, la que está desarrollando el juego, dicen, vamos a diseñar a Muxus. Es una carta muy justa y muy equilibrada. La verdad es que eso sí, y no lo prohíben, ojo. Vamos a prohibir la espiral de crecimiento, cuidado, pero no prohibimos Muxus, que lo acabamos de sacar. Cuidado, porque hay que seguir vendiendo sobres de Jumpstart. Y se quejaban de... Es verdad, os quejaban de tres Fairy y están haciendo tercero Muxus, que gana... es que nos ha matado de tercer turno, que no hemos jugado ni un hechizo. Bueno, un hechizo hemos jugado. Mi Silver, que dice mi baraja, es mejor, no es mejor que eso. Vamos a hacer Mulligan, que nos falta el mana verde y no podemos jugar nada. Nos falta el mana verde, pero nos la vamos a tener que quedar esta mano, en busca del mana verde. Winota no mataba de tercer turno. Este sí mata de tercer turno el Muxus. En Modern no existe el kill de turno 3, porque igual que los mazos tienen un montón de poder para jugar cosas muy brutas muy pronto, los mazos también tienen defensas muy brutas para evitar que te hagan esas cosas de tercer turno. Entonces al final, sí, tienen el potencial de hacerlo, pero no lo llegan a hacer nunca prácticamente. En cambio, esto era incontestable. Es mucho peor el Muxus que cualquier otra cosa. Y no creo que el mazo de Goblins sea bueno. Yo creo que hay mazos mejores. Creo que este mazo que estoy jugando yo es mejor que el mazo de Goblins, pero es absurdo. ¿Veis ese salto brusco de poder, ¿no? Es lo que quería decir también el otro día, ¿no? Mono negra, mono black agro. Es un pairing fácil. En principio sí que deberíamos ganar a mono black agro. Estoy dudando si hacer una cosa va a hacer otra, la verdad, pero va. Vamos a hacer el Uro, robamos carta, pondremos el estanque reproductor. De todas maneras, este mazo, a ver, lleva una carta buenísima contra Goblins, que es el naufragio consumado. Lo que pasa es que en la partida anterior no me ha dado tiempo ni a poder jugarlo. Sí, verdad, por lo menos no es Goblins. ¡No! Tendría que haber jugado la espiral de crecimiento. Lo he estado dudando y al final... Vamos a pasar turno. Podemos hacer espiral de crecimiento más naufragio consumado si hiciera falta. Ay... Voy a poner creo que un contador a esto. Pues tenemos ya 6 tierras. Podemos hacer ya Golos. Buscamos ya el cañón de los muertos y empezamos ya a poner tokens. Van a tener que prohibir el cañón de los muertos otra vez. Es que es una carta demasiado absurda. Es que tantísima aceleración de maná histórico se está poniendo muy, muy mal, ¿eh? O sea, es decir, es que han sacado muchísimas cartas para Historic en muy poco tiempo y las que faltan. Es que ahora este mes, o sea, que digo este mes, mañana sacan otras 350 cartas para Historic. Es el cuento de nunca acabar. Vamos a bloquear ahí. Si gana 3 vidas, lo puede regresar del cementerio al campo de batalla girado. No es nada mala esa habilidad. Garchón me dice que es un mazo de vampiros. Sí. Después de ver este... Esperamos que es un mazo de vampiros. Pero es mono black. No es un mazo de vampiros al uso. El mazo de vampiros lleva blanco. Es una mono black agro de vampiros. Mazo de vampiros, pero no es el mazo de vampiros.
No voy a jugar nada. Me voy a quedar enderezado. Que mazos que... Yo no he dicho que no pueden ganar el tercer turno los mazos de Modern. Yo no he dicho que no pueden. He dicho que no ocurre. Que no es lo mismo. Que es que interpretar las cosas como, la, como os apetece. Que no es lo mismo. Vale, genial. Pues hemos fallado. Me lo voy a comer. Si hincha... No hincha. Vale, pues me lo como. Ya jugaremos al rasgar el cielo cuando haga falta. ¿Ven? El mazo del rival es muy malo, ¿no? ¿Esto cuánto cuesta? Cuesta 5. Le voy a poner un contador nada más. Lo voy a dejar en 3. Pero bueno, ¿esto qué es? Nos hemos robado todos los anticriaturas del mazo. Vamos a hacer un rasgar del cielo. Es que nos sobran los anticriaturas. Convito me comba. Siempre que me den ganas esa misma cantidad de vidas. Tiene que hacerme perder vidas, ¿no? Ah, vale. Gracias, Neo. No, pero no lo decía por ti específicamente. Lo decía por otros comentarios que estaba leyendo. Y que conste eso. Que yo no había dicho que no pudiesen con vale tercer turno. Sino dije que, aunque pueden, no ocurre. Porque hay respuestas. A ver, van a sacar respuestas, por cierto. Porque van a sacar el Zotsis en Amonkhet. En Amonkhet Remastered. Dice Maxaka Giris. Maxaka Giris. Si te hacen el combo, estás fucked. Claro, lógicamente. Y si no me lo hacen, pues no lo estoy. Qué sencillo, ¿eh? Combo, convito, convito. Convito, convito. Bueno, da igual. Que lo ha puesto Corus Marek ahí también. Chiste malo, sí. Pero bueno, está bien hacerlo. O sea, hay chistes malos que alguien tiene que hacerlos. Alguien tiene que ir y decir convito, convito. Tendría que haber puesto entonces dos contadores aquí, ¿no? Para matar esa cosa. En lugar de ir poquito a poco, como estoy yendo. Me estoy rayando un poco. Voy a tirar el naufragio consumado. Sorin, ¿vale? Si robamos tierra, hacemos Ulamog y se acabó. ¿Qué zombie tiene? Ah, el Vito. Hacemos el naufragio consumado. Y lo tendría que haber dejado en 3 contadores al final la zona de explosión para matar el Vito y el Sorin. Vale, pues tenemos tierra. Estela Cero manda un enorme saludo a todos. Muy buenas noches, Estela Cero, ¿qué tal? Vamos a ver. Supongo que puedo... Alba, que entra girado. No teníamos ninguna isla. No me había dado cuenta de que no teníamos ninguna isla. Venga, no me la voy a jugar. Voy a hacer el rasgar del cielo. He puesto el token pana. He puesto el token para nada. Pero bueno. No, es que no me da cuenta. La he jugado y ha entrado girada al juego porque... Un segundo. ¿Por qué ha entrado girada si tenía esta tierra antes? Que es una isla. Es que ha sido un poco extraño, ¿no? Un segundo. ¿Os habéis dado cuenta de que esta tierra ha entrado en juego girada? Ah, que es un templo. Es que es el templo. No he dicho nada. La estaba confundiendo con la Checkland verde azul. Con esta. Estaba confundiéndola con el puerto interior. Vale, vale, ya está. Me he rayado. He visto mal las imágenes. Vamos a poner el quinto contador aquí. Pues nada, ahora ya sí game over. Supongo, espero que se rinda ya el rival de una vez. Porque hacemos Ulamog. ¿Cómo? No tengo 10. ¿Por qué estoy tan tonto?
Corusmarek, ¿por qué mi templo entra girado? Domingo el nuevo. Y Land Raider, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. A ver, yo creo que él no nos puede ganar, ¿no? Ya. Venga, exiliamos esos dos permanentes. Cabezanano pregunta una pregunta. Si llevas Sultai contra Guñota, ¿qué carta te meterías sin falta? No sé, quizás el Aethergast, pero supongo que ya los llevarás, ¿no? Aethergast es bueno contra Guñota. ¿Qué otra opción? Si pagas dos vidas, el templo entra enderezado. Jajaja. No, 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 no es cierto. Bueno, o sea, he confundido un par de cartas, tampoco pasa nada, joder. Se me ha ido la olla, he pensado que esto era una Checkland y es un templo, no sé por qué, es una Scryland, no una Checkland. La he confundido, a ver, joder, es que se parecen un poco, son verde-azules las dos. Las he confundido, le puede pasar a cualquiera. Y luego, ¿qué es lo que he hecho también raro? No me acuerdo, ya ni me acuerdo ni lo que era. Ah, sí, que pensaba que ya tenía las 10 tierras y no las tenía. Eso era. War Sky, los cofres traen tres cartas que pueden tener cualquier rareza aleatoriamente. Dice Electrivite que el Path to Exile es muy bueno contra Guñota. No es cierto, el Path to Exile es bueno contra cualquier criatura. No es específicamente bueno contra Guñota. Si preguntas qué es bueno contra Guñota de forma específica. Ah, pues mira, ¿qué es bueno específicamente contra Guñota? No. Algo específico, específico, ¿no? No, no se me ocurre nada. Me estaba yo equivocando. Ojo, que esto es un templo, ¿vale? Cuidadito. Que esto entra girado, ¿vale? Que lo sepáis. Que debe ser que lo han cambiado o algo, ¿no? Noxious Grass, dice Antares. La jaula de M20, dice War Sky. Evil trae FM, pero uno es un templo y el otro no. Vale, vamos a ver. Mono Blue Tempo, un pairing malísimo. Yo creo que nos gana 100% seguro. Yo creo que nos gana seguro. Pero bueno, vamos a intentarlo. Es un, o sea, lo llevo diciendo meses, años, desde siempre. El mejor mazo de estándar en su momento era este, Mono Blue Tempo. El mejor mazo de Historic a día de hoy sigue siendo Mono Blue Tempo. Lo que pasa es que la gente no lo juega porque no sé por qué es un mazo poco popular. La gente no lo aprecia, no le da valor. No era el valor que se merece. A lo mejor es tritones. Sí, podría haber sido tritones. No se me había pasado por la cabeza. Podría haberlo sido. Vamos a aprovechar a meter la crisis. El problema es que... meteríamos... Es que, a ver, el Golos lo va a contrarrestar. No nos engañemos. Vamos a meter un 2-2 vuela ahora en juego. Que al menos puede parar a las voladoras. ¿Esta tierra cuál es? Blanca, negra, verde. El rojo no lo necesitamos, excepto para el Golos. Creo que va un poco igual, pero voy a coger el bosque. Y ponemos el bloqueador. Como digo, el Golos lo va a contrarrestar casi seguro, ¿vale? El siguiente turno cuando lo juguemos, así que... me la juego a tener tierra girada el siguiente turno y no poder jugar el Golos porque es un Golos que va a contrarrestarnos. Esta combinación bastante buena y tal, ¿no? Pues hemos robado la tierra. Así que vamos a quedarnos bloqueando. Vamos a ver cómo nos contrarresta el primer Golos. Vamos a ver si no nos contrarresta el... ¿No ha contrarrestado el Golos? Pues sabéis que voy a buscar la zona de explosión, ¿verdad? La zona de explosión le revienta todo. Le rompemos todos los permanentes de la mesa con la zona de explosión. Ir concede. Cualquier despistado habría elegido Cañón de los Muertos porque es un mazo de Cañón de los Muertos. Pero era evidente el pick.
Joder, me alegro de haber acertado una jugada. Cuando haces una jugada concreta, en la cual el oponente concede automáticamente, es que has acertado. El oponente también es muy CSD. No, CSD, ¿por qué? No ha cometido ningún fallo, es que le ha caído así, o sea, es así. Se os habría ocurrido a todos. Igual que cuando digo a veces que cometo un fallo, digo, es un fallo que podría haber cometido cualquiera. Cuando cometo un acierto, digo, es un acierto que a todo el mundo se le habría ocurrido también. GG, dice Mupa. Esta mano no es muy buena. ¿Ves? Esta carta aún Eres no muy la he. discreto. You are very Puede ver discreet. discreto. Esta es una de las cartas que necesita todavía el rework. Esta mano, las tres tierras entran giradas. Es un asco de mano. Es un asco de mano. Es un asquito de mano. Voy a jugar eso girado. Con esto buscaremos una isla ahora, supongo. Pff, es que es un asco de mano. Otra tierra girada. Sea, he visto manos peores que esta. Pero esta es mala. Tendría que haber jugado a esto y buscar una isla. Por si robábamos tierra enderezada, poder jugar el uro. Así no podemos jugar el uro. Salvo que robemos una isla. Tendría que haber jugado esto. Una es Checkland. Sí, es Checkland. Pero si todo lo que tenemos son tierras incoloras. El cementerio no sirve para nada. No le sirve a él para nada. A mí sí, claro. El caso es que necesitamos la isla, pero también necesitamos la llanura. Buah, ya encima está combando desde el top. Hacemos la llanura. Creo que voy a buscar llanura, ¿eh? Voy a hacer llanura. Es que es mucha ventaja. Voy a buscar llanura. Y si robamos la quinta tierra, si robamos la quinta tierra, podemos hacer golos y buscar la isla que nos falta. Creo que es lo más inteligente en esta situación de partida. Es que fijaos, con el fisgón ha puesto el cacique trasgo directamente desde el top. Y la Racer también decía mejor llanura. Y Pungre dice un shatter o pa' casita. Mira, pues estabais todos de acuerdo entonces con mi jugada, sí. Buenas, Elbut, ¿qué tal? Bienvenido. Y Duosiño, buenas noches, que no te había dicho nada. Bienvenido. Oh, tierra girada. No es lo que necesitábamos. Hey, Capitán Díaz, un saludo, bienvenido. Conrad llora. ¿Los spoilers de Skyfall son ciertos sobre la nueva ampliación? Sí. La nueva ampliación, Amonkhet Remastered, trae cartas prácticamente todas de Amonkhet y de Hora de la Devastación, y además trae otras 20 cartas que son de otras colecciones. Pues hemos perdido, chavales. Hemos perdido, ¿no? Ganado. Matthew84 siempre me tiene que pegar estos sustos tremendos. Creo que no tenemos absolutamente ninguna opción, ¿verdad? Ni aunque encontremos una isla. No nos sirve nada. Voy a jugar el golos a ver si tenemos alguna tierra en este mazo que gane vidas cuando entra en juego. Que no me suena. Voy a jugar un pasaje leyenda y le voy a dar. Sea, no había ninguna opción. No sé ni por qué he seguido pensando. Tiene cuatro cartas en mano. O sea, en el hipotético caso de que no me matase con lo que tiene en mesa, me mataría con lo que tiene en la mano. Hemos tirado pronto el rasgar el cielo, quizás. Dice Don Esperma Sanguíneo. ¿Qué es lo del Five Guys? Hay una carta de Stignuts que es del Five Guys, pero es simbólica. El Five Guys es un restaurante, es una hamburguesería. Dice Noises haciendo alusión a su nombre, que tenía los cascos súper altos de volumen. Buenas, Yoritok, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Otro anuncio de Hearthstone? Ah, te salta al principio cuando ha empezado el directo. Nos falta el mana blanco. Y un Giganta indica mono red. Y HC Stephens, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Toma, mira qué mono red.
Pues no es mono red, es mono black. Aprovechamos y metemos ya el cañón de los muertos en mesa. Posiblemente juguemos la montaña. Croxa. Un Croxa para nosotros. Supongo que la Crasis. Supongo que la Crasis es la carta a quitarse de aquí. Ya tenemos el Golos. Da igual lo que eso, pero bueno, por si acaso. No, claro, no, espérate. No, no seas ingenuo. Ah, venga, va, da igual. Si no vamos a jugar nada más este turno. Vale. Voy a hacer pasaje de leyenda. Para intentar llegar al cañón de los muertos lo antes posible. Tenemos en el cementerio tres cartas. Creo que el rasgar del cielo no lo necesitamos específicamente contra él, porque sus criaturas, a ver, salvo que juegue alguna que vuele, pero si no juega criatura que vuele, diablo del caos. Vale, ese merece un rasgar del cielo, ¿no? Pero no tenemos llanuras, así que vamos a buscar la primera llanura de la partida. Up, el dañito del diablo del caos, inevitable, por cierto. Por otro lado, me estoy dando cuenta de que no tengo ni el doble verde, ni el doble azul. Pero ya sí tenemos cañón de los muertos. Vamos a buscar un trioma verde-azul. Trioma verde-azul. Verde-negro. ¿Me damos un trioma verde-azul, en serio? Y Discontroller dice buenas noches Discontroller, ¿qué tal? Bienvenido. Así, aquí está. Verde-azul-negro. Venga, para adentro. Y lo malo es que no tenemos séptima tierra distinta. Esa es la lástima. Pero bueno. Jugamos otro cañón de los muertos, de tal manera que el siguiente turno hacemos isla. Nos falta el doble blanco, por cierto. Podría haber pillado algo verde. Bueno. Es que merece más la pena el uro, yo creo. Si robamos blanco también nos vale. Hacemos mana blanco, rasgamos el cielo y básicamente... Bueno, nos hace un montón de daño, pero sellamos la partida. Yo creo que sí. La lástima que los tokens que ponemos se mueren. Pero creo que es un buen rasgar el cielo. Y el siguiente turno pues hacemos isla más uro y ya está. Aquí nos va a bajar un poquito las vidas. Bueno, vámonos, los daños... Espérate, ¿cuántas vidas eran? He contado yo... Yo contaba menos. Sacerdotisa, ¿vale? La sacerdotisa ya no hace nada en esta partida, porque fijaos la cantidad de tokens que vamos a poner. Jugamos uro. Yo creo que va a conceder, seguramente. Porque ya llenamos la mesa de tokens, ganamos vidas. Otro Golos. Siguiente turno ponemos otro Golos, ponemos otro cañón de los muertos. Ya la cosa se va loquísima, ¿no? Lo importante son las vidas de Uro. Porque fijaos, entre el artista. Vaya. Bueno, podemos chumblo. Lo malo son las tres vidas que gana él. No, lo malo son la carta que roba. Bueno, pues un chumblo que ha ido ahí. No pasa nada. Lo sacrifica, pues lo podremos volver a jugar en un futuro. Lo malo es que yo quería esas vidas. A ver si lo sacrifica. Es que nos quedan 10. Ay, Dios mío, que veo que nos mata, ¿eh? Que luego tiene Croxa. El propio Giganta. Nos deja en 4 y sacrificamos una criatura. Con lo que nos dejan 3. Y luego con la sacerdotisa... hemos perdido. Hemos perdido. Matthew... muchísimas gracias, Matthew. Muchísimas gracias, Matthew, por esos 20 cofres de Strinluz de naranja mecánica. Se agradecen un montonazo.
Pues sí, hemos perdido. Porque nos quedan solamente tres vidas. La única posibilidad es que decida por algún extraño motivo atacar y le hagamos naufragio consumado. Nos ha ganado, nos ha ganado. Le han salido todos los bichos de drenares vidas y daños sueltos y tal. Y nos ha ganado. Madre mía, qué paliza. Esto sí que ha sido una paliza, ¿eh? Además, sobre todo, más que paliza, sobre todo diría paliza inesperada. No me esperaba que nos ganase, sinceramente. Pensaba que era una partida bastante fácil para nosotros. Buenas, Chorracing, ¿qué tal? Bienvenido. No, Javi se repregunta que si tengo pensado hacer algún vídeo echándole un ojo al spoiler de Amonkhet. No, porque es una colección que ya salió en su día. No pensaba. Es una colección que ya se conoce de hace años, entonces. Es como hacer un vídeo al Double Masters ese. Pues no, son cartas ya conocidas que voy a contar. Si hago vídeos a colecciones es a colecciones que son nuevas, no a colecciones que son repetidas, que ya han sacado, ¿no? En el pasado. Esta mano ni siquiera tiene el doble blanco para poder tirar el rasgar el cielo. Pero me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque tiene todos los hechizos, o sea, tiene todos los manas coloros que necesitamos. Y si es un mazo de criaturas, si llegamos vivos al cuarto turno, tenemos rasgar el cielo. Pues muchísimas gracias, don Esperma Sanguíneo, por tus palabras, tu apoyo y todo. Mira, dice Manuel Arguero que con este mazo hizo día 2 en el Open de Historic. Es muy bueno el Rakdos. Ah, el otro. Pensaba que te referías al mío. Es muy bueno la Rakdos Sacrifice de Histórico, sí. Vale, pues con esto nos cruje bastante el Uro, por ejemplo. Pero bueno, tenemos otras cosas. Ya digo, como no es una. Su mazo es una mano blanca. Con Lurrus. Con Rasgar el Cielo. Como no es un mazo rápido, con Rasgar el Cielo vamos a ganar bastante tiempo. Y luego con los cañones de los muertos, pues más todavía. Mono White Auras. Ah, ¿será Mono White Auras? Ah, claro, es verdad, no había caído. Hey, Walter Andrés, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido, Walter. ¿Llanura? No. Vamos a jugar esto girado, pasamos turno. El siguiente turno hacemos rasgar el cielo. Ah, esto da indestructible, cuidado. Y Akira, muchísimas gracias, Akira. Muchísimas gracias, Akira, por esos 5 cofres de la colección básica. Mucha suerte con ellos. Bueno, pues. He pasado la prioridad lo más rápido que he podido para que no se note que tengo el naufragio consumado. Es que nos hemos top de que a un naufragio consumado, que es la victoria automática, claro. Ah, bueno, y Telido dice que no sacrificas algo por nada ya. Ni robo carta, ni pongo tierra. Muchas cosas que no molan. Vuelve la Solemnity, sí. Anda, y ataca solo con esa. Este tío es un genio. Nos la ha pillado. Los encantamientos van al cementerio y los puede recuperar con Lurrus o los puede jugar como por ejemplo este de aquí. Vamos allá por el camino del Uro. Que como hemos dicho antes, no puedo. No sé por qué he jugado el Uro ahora que lo pienso. Si quería tirar el rasgar del cielo el siguiente turno. Bueno, pues haremos un ataque, haremos rasgar el cielo, robaremos la carta del Uro. Es verdad, pero el rasgar el cielo tampoco habría cambiado nada. Hey, Capitán Díaz, muchas gracias por esa suscripción de nivel 1, se agradece un montonazo. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues yo creo que ya nos gana, ¿eh?
Voy a atacar, que al menos ganamos 3 vidas, robamos carta, ponemos tierra en juego. Se nos murió el Uro. Una lástima. Lo echaremos de menos. Voy a hacer otro Uro. El siguiente turno hacemos Ugin. Y con el Ugin sí que le matamos todo. A ver si robásemos una tierra. Pues no. Pues aquí entonces la clave es bloquear lo que podamos. Y ya con el siguiente turno, con el Ugin, pues ganar. Bueno, nos falta una tierra, ¿eh? Tenemos 7 nada más. Nos falta todavía una tierra. Y paso a paso tropezando. Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Que lo pierdes, dice Dusiño. No que lo pierdes, el qué. ¿Qué es lo que pierdes? ¿Qué es lo que pierdo? No sé a qué te refieres. Pues tenemos que robar tierra. Pues la hemos robado. Así que voy a atacar con el Uro. Mira, ¿tendría que haber guardado en mano la tierra? No, la necesitábamos jugar. Vale, nos bloquea, se muere el Uro. Y hacemos el Ugin de 2 y supongo que no tendrá ninguna respuesta, ¿no? Al Ugin. De 2, ¿no? No hay ningún encantamiento que tenga aquí que coste más de 2. Exiliamos todo de coste 2 o menos. Creo que no puedo hacer nada. Bueno, si puedes sacrificar la Alseide y sacrificar el Salvador Altruista para poder rejugarlos en un futuro. Pero nada más, ¿no? Dice Capitán Díaz, espero que no pierdas la humildad que te caracteriza cuando subas a plata de LOL. He dejado el LOL, el League of Legends, porque me convertía en una mala persona. Y lo he tenido que dejar. Me convertí en un ser espantoso y repugnante, porque el LOL es lo peor que te puede pasar en la vida. Me imagino que de esto él no puede ya salir. Demasiado... Es que es demasiado. O sea, cuesta 8. Pero 8 no es tanto. Es demasiado absurdo. Ojo que nos mata a lo mejor el Ugin, ¿eh? Y ojo, el Ugin no mata al bruto. Bueno, no lo exilia, porque matarlo con 3 daños sí lo mata. A ver qué está tramando. Ah, va a ponerle ojos de loca, ¿no? Katyn dice, ahora me siento abandonado. Es que es verdad, me siento mal porque le he llevado las drogas a mucha gente con lo de los directos de League of Legends y ahora he dejado a la gente metida en la droga y yo me voy. Yo me voy de rositas. Hola, he dejado las drogas y ahí he dejado todos los junkies del League of Legends viviendo en la amargura y en la penuria total. ¡Hey, Jesús! Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Has llegado ya a Murcia? ¿Cómo van las cosas por ahí por Murcia? ¿Todo bien? ¿Ha ido bien el viaje? Espero que haya ido bien. ¿Nos va a matar el Ugin? Nos mató el Ugin, ¿eh? Le ha costado todas las cartas del mazo, pero lo ha matado. Emisaria. Creo que vamos a hacer el rasgar el cielo y ya está. Sí, hacemos el rasgar. Lo malo es otra vez, el Urrus recupera las criaturas y tal. Bueno, el Urrus lo tiene en mano, ¿verdad? Lo puso en mano en algún momento de la partida. Y tiene los dos ojos de loca a su disposición. Ojo, pero también tenemos el Uro. Vamos a jugar el Uro. El Uro ahora sí que es bueno. Oye, pues está saliendo una partida muy guapa, ¿eh? De todas maneras, yo creo que está aguantando el rival. No, pero realmente... muchísimas gracias, Jesús. Ya van 7 meses. Muchísimas gracias, Jesús, por esos 7 meses de suscripción a través de Twitch Prime. Mi guardia pretoriana. Ahí estamos. El próximo día que vaya a tu casa, Jesús, vamos a ir juntos de la mano a caminar por los prados de trigo, por las sembrados del trigo, con la mano así, por encima del trigo, y caminaremos viendo la Vía Láctea en el cielo. La partida interesante realmente no se ha alargado, pero él no ha tenido prácticamente ninguna opción de ganar esta partida. Ahí se come el ataque.
hago el menos 3, me cargo mi propio euro, pero el euro ya ha hecho su trabajo, que es darme un montón de vidas, darme tierras extras en juego, cartas extras, quiero decir, tierras. Realmente no tenía prácticamente ninguna opción en ningún momento, ¿no? Jesús pide disculpas. Lamento decirte que ya trigo poco. Ya lo han segado. Ya han segado el trigo. Vaya, bueno, pues nada. Pues iré haciendo así sobre el tomillo o sobre lo que sea que haya en el campo. Dice Noises, ¿para cuándo la Historic Anthologies 3? Pues ya la sacaron. ¿Te refieres a la 4 o a la 5? Han dicho que la siguiente Historic Anthologies va a ser para 2021. Van a esperar ya el año que viene. Y Matthew dice, metí a mis compañeros de clase en Magic y luego le estimaba todas las cartas buenas que les tocaban por comunes. Eres el peor amigo que existe. Sobre los girasoles, dice Neo. Sí, hablamos sobre los girasoles también. Sobre el césped, ¿no? Porque si el césped mide 1,5 metros, no es césped. Buenas noches, Nico, ¿qué tal? Bienvenido. No, no he pensado todavía ningún juego para streamers mañaneros. He estado probando el tema de servidores de Minecraft y he visto servidores gratuitos en los cuales puedes meter cantidades ilimitadas de gente. A lo mejor alguien le conoce. ¿Cómo se llama el este? Se llama Atreos, creo, a ver. Aternos. Hay unos servidores gratuitos de Minecraft, por si no lo sabíais, para que lo sepáis. Jesús dice, ahora tocan patatas. Pues Aternos es un servidor gratuito para Minecraft. Si jugáis Minecraft o queréis hacer un servidor privado con amigos, ahí lo tenéis, ¿vale? Por si os interesa. La verdad es que yo ya lo hice hace unos años con Aternos y van perfectos y no tienen límite de jugadores. Así que os lo recomiendo. No me han pagado, ¿eh? Molaría que me pagasen. Causitas mañaneros. Ay, Wild Speaker, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, me alegro mucho de verte por aquí. Tengo el Causa abandonadísimo. Me compré el otro día, ¿sabéis que en Causa han sacado un nuevo líder de gremio, de facción? Han sacado un líder del Poder Gloria, de poder, un líder de poder del Poder Gloria. Lo conozco. Ah, lo conocía, por ejemplo, Mufa sí lo conocía. No estoy yo loco. Yo he dicho que en este mazo hay que priorizar siempre, siempre, siempre las tierras. Pero ese bosque me lo voy a quitar porque necesito llanuras. Porque el verde y el azul ya los tengo. El mazo lleva muchas tierras. Otra vez el maldito mazo de los goblins. ¿Veis? Necesitamos las llanuras. Necesito dos llanuras ya mismo. Es la carta que gana a goblins. Dice Electrivite, si juegas Minecraft me hago youtuber, entonces no lo hago. Jesús dice, detesto profundamente el Minecraft por culpa de Minecraft, que me parece un histérico que mi hija me mete con calzador y lo he cogido tirria. Pues no hay mana blanco. Le vamos a romper el minero con la tierra esta, ¿eh? Vamos a meter Cañón de los Muertos en juego, que luego entra girado y nos fastidia la jugada. No tenemos tampoco doble verde, doble azul para recuperar desde el cementerio al uro, pero con el si hago golos será para buscar llanuras, supongo. ¡Viva Minecraft!, dice Electrivite. Pues eso, que tengo pensado jugar a Causa, pero es que he estado muy liado este verano con muchas cosas. No me ha dado tiempo a jugar Causa, la tengo un poco abandonada, pero voy a volver con ello. Me compré la semana pasada el nuevo líder del Poder Gloria. Tengo ganas de probarla, la nueva líder del Poder Gloria. Y también estoy esperando un poco a las Rankeds. Rankeds y expansión. Se supone que en breve tienen que sacar una expansión de Causa. Y Rankeds, partidas rankeadas, clasificatorias. Cuando esté en las clasificatorias y la nueva expansión, pues volveré a darle otra vez duro al Causa, que es un juego que me encanta. Mindblock TK. Y Minecraft me lo estoy pensando porque Minecraft quita mucho tiempo. Es como un trabajo aparte. Y también otra cosa. Me quiero volcar en Magic. A mí lo que me gusta realmente es Magic y es a lo que yo me dedico aquí, a Magic, ¿no? Romper el minero no es tontería. Pero sí que puede ser tontería porque tiene tres tierras con esto. Con esto puede sacar otros dos de mana. O sea, un mana más, cuatro más el que tenga mano, cinco. Esto está complicado. Voy a buscar llanura. Bueno, llanura, ya me entendéis. Cualquier tierra que dé blanco nos vale. Verde, blanca, azul preferiblemente. O verde, blanca, algo. Verde, blanca. ¿Dónde está la verde, blanca? Ah, pues podemos buscar un templo que sea verde, blanco, ahora que lo pienso. Va a ser mejor el templo verde-blanco.
Algo en blanco, eso está claro. Sí. Templo verde blanco para poder jugar Uro. Mira, y la segunda llanura está ahí. Siguiente turno tenemos para el naufragio consumado. Lo que no sé es si vamos a seguir vivos el siguiente turno, porque él ahora mismo puede hacer Muxus. Dice Silvercage, ¿se va a hacer viral un juego llamado Fallen Guys o Fall Guy o algo así? Sí, eso se rumorea que algún día será un juego viral, que se va a poner de moda. Pero os quedan años para eso, Silvercage. Nótese la ironía, por cierto, antes de que alguien diga nada. Estoy siendo irónico. Efectivamente, el Fall Guys se llama, ¿no? Fall Guys. Sí, ya ha pasado de moda. Ya tuvo el boom la semana pasada, ya está de capa caída. Esta mañana ha estado Fall Guys. Esta mañana he estado viéndolo jugar a Ibai, al Fall Guys un rato. Qué crack es Ibai. Ojalá fuese Ibai. Ojalá yo fuese como Ibai. Sería gordo y vasco. ¿Qué más se puede pedir en la vida? No tendría que haber jugado a la tierra antes de atacar. Obviamente, yo no puedo atacar. Yo ya me tengo que. O sea, yo no puedo girarme. Me tengo que quedar enderezado ya siempre para el naufragio consumado a su Muxus. Y aún así, no es un seguro de vida. Lo que sí que es un seguro de vida. ¡Wow! Lo que sí que es un seguro de vida son los cañones de los muertos y este tipo de cosas. Esto se va infinito, ¿eh? Necesitamos robar un rasgar el cielo o algo. Bueno, y puede sacar mana infinito con el minero de Skirk. Se lo podría haber matado antes con la tierra. Ahora veremos qué hacemos. La cuestión es que nosotros. Sí, tenía el Muxus, sí. La cuestión es que nosotros. Bueno, con el naufragio estamos cubiertos, pero podemos poner una cantidad de tokens muy grande que puede hecho bloquear a sus criaturas durante mucho tiempo. A ver si se confía. Necesitamos un rasgar el cielo también para limpiar la mesa del todo. Es que ahora puede sacar más mana y jugar más cosas. ¿Veis? Esto es como mana. Le cuesta 2 y le da 2. Lo cual, claro, no tiene mucho sentido. ¿Le cuesta 2? No, le cuesta 1. Es que le cuesta 1 por el jefe. Esto es mana. Esto es mana. Esto es como un dar ritual o algo así. ¿Ves? Solo tiene que atacar con el Muxus. Al cual puedo chum bloquear porque no arrolla. Y listo, ¿no? Me falta color rojo y color negro para poder activar la habilidad de Golos, así que es una cosa que no me planteo de momento. Vale, ha salido una matrona del top. Es que es un flujo incesante lo del mazo de Goblins. Aún así. Ya digo, si vamos a un rasgar el cielo, game over, total. O sea, rasgar el cielo se acabó la partida. Lo que estoy pensando es si matar a este minero de Skirk. A ver qué busca con la matrona. Es que es muy fácil que encuentre otro minero de Skirk en algún momento y dé igual matar uno. Y perder una tierra a este mazo le fastidia bastante. También podría. Es que esto es peligrosísimo, el coste 4, el coste 3. Quiero matar el coste 1, el coste 3 y el coste 4. Y eso, como no es posible. Lo voy a subir a 6 para matar Muxus. Más adelante. Cuando uno sabe jugar, no hace falta tener calidad. Qué tontería de frase acabo de decir, ¿no? Espérate, si hacemos esto ganamos, ¿no? Básicamente. Él roba una carta, pero se queda con dos tierras en mesa. Nada, game over. Hemos hecho el top deck del siglo y punto. Javi dice que lo acaba de mirar, que el Muxus está casi a 30 euros. Ya lo he visto, que está subiendo como una espuma.
es que es lo que hay que hacer. Hay que comprar la mejor carta ahora mismo de este formato. O de. Bueno, no sé si se juega en otros formatos. ¿Alguien sabe si se juega el Muxus en Modern o en algún formato más antiguo? No sé, pero está a 5. Para matar un Muxus que nos juegue más adelante. Tendría que haber jugado ya el Golos, ¿verdad? Antes que esa tierra. Sí. Espérate. Azul, azul, verde, verde. Sí, tendría que haber hecho el Golos antes que la tierra para poner más tokens. Creo que va a conceder ya al rival. Ah, ¿no? ¿He contado mal las tierras? He contado mal las tierras. Pensaba que podía poner el 1 en mesa. Verde, verde. Ah, que lo que no tengo son 5 cartas en el cementerio. Madre mía, no me había dado cuenta de que todavía no tenía 5 cartas en el cementerio. Aunque pudiese hacer un... Es que le da igual, fíjate, tenemos ya 1 millón de tokens. Y tenemos todavía el naufragio en mano, además. De hecho, es que casi hasta me merece la pena atacar. Es que voy a atacar con todo. Está obligado a bloquear porque si no pierde. Claro, hoy en día comprar cartas en físico es peligroso, pero además el Muxus más aún, porque es que lo van a prohibir seguro, ¿no? Matthew canjea la carta de... Invocas un especial hablando con Drugus. Hablando con Drugus. Bueno, pues lo apunto, ¿vale? Matthew, mañana os daré información del próximo Hablando con Drugus. Como mañana sería muy forzado para organizarlo, será para la semana que viene, pero mañana lo anuncio. ¿Qué os iba a decir? Ah, le queda uno de vida, vale. Como mañana es muy forzado, porque mañana es el jueves de Hablando con Drugos, seguramente lo hagamos para la semana que viene, ¿vale? Pero os lo anunciaré, ¿vale? El tema de Hablando con Drugos. Y ya os diré qué hacemos con los vástagos y con todo este tema. Me encanta. Matthew, muchas gracias por haber puesto haber gastado esa carta, porque ya me fuerzas a tener yo que mover ficha con el tema de los vástagos, Hablando con Drugos y eso, así que para la semana que viene seguramente lo hagamos. Neodefer dice, hashtag un Ugin Showcase para Neo. ¿Y qué más? Silver Cage dice, en ese drugo quiero hablar que nunca me dejas. Claro que no te dejo, eres vástago. Silver Cage, eres vástago. Aunque bueno, siendo tú, si quieres puedes venirte aquí a mi casa si quieres a participar. Matthew de que canjea la carta de Gatwick, el machito. Quiero salir en esa hablando con drugos. Va a ser, ya digo, va a estar complicado. O eres vástago, no recuerdo si eres vástago, yo creo que no, ¿no? Garchomio me dice cambia de mazo. Lo he pensado, voy a jugar una partida más con este mazo y cambiamos de mazo. Quiero probar un poco la mono black. La mono black agro con... Quiero probarla un poquito. Dice Poyupío, no seré vástago, pero soy drugo de corazón. Eso sí, todo mal escrito, pero lo ha puesto así. Todo mal escrito por fallos de teclado, quiero decir, no porque sea un analfabeto. No me refería a eso. Noiseses dice, sigo esperando a mi tierra Grixis. Claro, es que es eso. Es que tienen que completar el ciclo de los triomas. Otra partida que estamos sin mana blanco. Este bicho nos gana el solo, ¿eh? Si no encontramos mana blanco rápidamente. Bueno, lo vamos a encontrar con el camino migratorio. Vamos a encontrar una llanura. Es que yo creo que el mazo no lleva dos llanuras. Creo que solo lleva una. Electrivite, no, tu carta no se va a poder craftear. Que entonces la crafteas, anda que no eres listo. Matthew dice Tongo. Pero Tongo, ¿ahora por qué? Mira, una tierra blanca. Ya tenemos una tierra blanca. Tengo que buscar la siguiente llanura. Tenemos que buscar la siguiente llanura. Llanura... ¿Esto lleva algún mana negro siquiera? Llanura... Pff, dos llanuras. No nos hacen falta. Tampoco bosques. Voy a pillar dos llanuras para asegurarnos el naufragio. Ah, no, pero qué tonto soy. Me he equivocado totalmente. O sea, no tiene sentido buscar dos llanuras.
porque lo que quieres es tirar cañón de los muertos y poner tierras. Es que soy tontísimo. Soy tontísimo, o sea, no tenía que coger dos llanuras nunca. No sé por qué he cogido dos llanuras. He pensado, llanuras, venga, sí, así más seguro, pero si tengo ya una, ¿para qué quieres dos más? A veces digo, chaval, es que eres tontísimo. Y voy a esperarme un turno más. Nos quedan solamente 10 vidas. El problema es que nos quedan... Que nos quedan solamente 10 vidas. ¡Ay! Y pongo otro cañón de los muertos. Es que he perdido la partida yo solo. Tenía que poner cualquier... otra tierra que no fuese un cañón de los muertos. Madre mía. Vale. La partida de los fails totales. F en el chat, por favor. F en el chat, que he hecho en esta partida. Se me ha ido la olla completamente. O sea, he metido la pata en todo. Me he buscado llanuras cuando ni siquiera las necesitaba. Y todavía digo, venga, va. Voy a jugar otra tierra igual para que no se dispare el cañón de los muertos. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Perder partidas, es que es subnormal, es que hay que ser retrasado. En lugar de quedarme enderezado, es que estaba perdido igualmente, me quedan 8 vidas. La verdad sea dicha, tenía escorpión, gato, dos hornos y la sacerdotisa. Nos mataba, a ver, yo me he equivocado en todo. Reconozco que me he equivocado en todo, pero la partida estaba ya perdida. Voy a jugar la mono black agro, luego jugaremos quizás alguno de estos otros mazos de historic que dije que iba a jugar. Vamos a probar un poquito la mano black agro y así cambiamos un poco de aires. Quedaba mucho rato jugando Band Golos. Mazo bueno, bueno. A ver, tampoco hemos ganado tantas, pero hemos ganado más de las que hemos perdido. Así que bueno, pero el mazo es bueno, es muy bueno, ¿eh? Garchón me pregunta cómo funciona Stream Loots. Pon exclamación cofres en el chat y lo sabrás. Jugamos contra un Lurrus. Vale, mano blanca de encantamientos. Perfecto. Venga, salimos de necrófaga de la tumba funesta. Esto está mal escrito, ¿no? Necrófaga de la tumba funesta. Si tumba funesta es un lugar que tiene un nombre propio que es tumba funesta, debería ser necrófaga de tumba funesta. Ese la sobra. Vamos, yo creo. Este bicho está guay. Tiene toque mortal. A ver, lo que pasa es que tiene el salvador altruista para darle indestructible a la bailarina, pero bueno. Vale, mientras juegue bailarinas pero no juegue encantamientos, la cosa va guay. Yo voy a seguir atacando, creo que por presión podemos ganar esta partida. Lo que pasa es que sabéis que este bicho te despistas un segundo y te gana. Te hace ojos de loca... oro lo que reluce, o como se llame, todo lo que reluce, y te ha de reventar. Tuba nefasta. Madre mía, estoy diciendo cosas muy raras en el chat. Estaba leyendo un poco el chat y leo aquí no sé qué de drogas, tumbas funestas. El nombre del sitio debe ser la tumba espacio funesta, pero es que aparece todo junto. Me está rayando mucho, aparece junto. Tumba funesta, por tanto no es una palabra que exista, por tanto es un nombre propio. ¿Qué hago? ¿La bloqueo? Puedo tener un más dos de esos. Pues nos la lió. Ya no podemos atacar, claro. Bueno, nos hemos ahorrado un ataque de 8, pero es que es eso, ya no podemos atacar. Tampoco podíamos atacar antes. Ah, bueno, sí, porque este volaba. Tendría que haberlo protegido. He sido tonto, sí. A ver. Tumba nefasta. Vale, vale, ¿qué más da? Pues tumba nefasta, si os gusta más. Lo importante no era eso. A mí lo que me hace gracia es que no podéis obcecar con tonterías. ¿Qué más da como lo haya leído, si lo he leído al revés o no?
Tumba fiesta, tumba nefasta, en lugar de tumba funesta, leía yo. Vale, pues tumba nefasta. Lo importante no es eso. Lo importante es que la palabra está como mal escrita. Pues voy a hacer otro de estos, ¿eh? Y no voy a cometer el fallo de bloquear. No tendría que haber bloqueado. Vamos a jugar en la necrófaga. A ver, podría. Es que no tenía que haber bloqueado. Nos habríamos comido 8, 6 de daño u 8 o los que fuesen. Pero tendríamos todavía un montón de vidas. Tendríamos 15 vidas a lo mejor. Y seguiríamos teniendo un bicho que huele y que gana. Fue un error bloquear. A ver. Él no era. Pegaba de 3. Pensé que era un farol. Pero no, no era un farol. Y ahora, claro, ahora me arrepiento. Si lo llego a saber, no lo habría hecho. Dice Uriminz, porque lo has leído mal 20 veces, no es cierto. Lo he leído una vez mal, y luego el resto de veces ya no lo he leído más veces. Simplemente he vuelto a repetir la misma palabra. La diferencia es bastante grande. Me parece increíble que no veáis la diferencia. Bueno, sí la veis todos, excepto Uriminz, que lo has leído mal 20 veces. No lo he leído mal, lo he leído mal una vez. Y luego el resto de las veces he seguido diciendo la misma palabra. Espérate, que tiene esto ya. Vale. Mientras solo tenga vigilancia, podemos chumbloquearnos si me exagero al bicho. Pues pega de 21. Pues nos lo tendremos que comer. El siguiente turno sí que tendremos que chumbloquear. Salvo que les dé volar. Si les da volar o algo que sea, pues ya perdemos. No, porque podemos chumbloquear también. Me tengo que quedar enderezado para bloquear, yo creo. Ahí va. Lo que tiene es vínculo vital. Ha subido a 27 vidas. Venga, va, pues juguemos otra partida. Bueno, me podría haber robado el bicho este. El que tiene que sacrificar permanente es igual al daño que recibe, ¿no? En Magic no se hacen faroles, dice Dursiño. Estás de broma, ¿no? Lo dices en plan irónico, ¿no? Supongo que sí. Y Kezkak dice, cámbiala por cloacahuesos y se acabó el problema. ¿Que cambie el qué por cloacahuesos? No me dices a mí, ¿no? Doctor Xavier, Xavier pregunta, ¿se puede jugar Vintage? Si te refieres a Magic Arena, que es lo que estamos jugando aquí, no, no se puede jugar Vintage. Venga, vamos a por ello. La partida anterior no la habríamos ganado aunque no hubiese bloqueado en ese turno que tanto me quejaba. Eferzak pregunta, ¿a qué te dedicas? Si, es que, no sé si me preguntáis amigos en el chat. Macarm, que canjea la carta de Gato Google Machito. Cuando puedas, mira tu correo. Oh, interesante, voy a mirar mi correo, a ver. Lo voy a mirar ya. Ah, oh, genial, muchísimas gracias. No lo he llegado a ver, pero sé lo que es. Bueno, Slump, muchas gracias por haberte pasado. Buenas noches, buena nit, que descanses bien. La necrófaga. Es que la necrófaga es un 2-2 por 1, por eso se juega. El otro es un 2-1. No es igual de bueno. Le mato ya la sacerdotisa. Aunque me podría haber esperado a que girase el horno en algún otro momento, intentar, pero bueno, no nos flipemos. Esta partida pinta bien porque hemos salido muy fuertes. Es que esta salida es muy fuerte y el siguiente turno del arrasador pirexiano, eso, el Pirexian Obliterator, arrasador pirexiano, a ver si me aprendo el nombre en español. Dice Silvercage que esta Mono Black tiene cero futuro. Sí, a mí tampoco me parece buena. A mí tampoco me parece buena. Lo que pasa es que se está jugando. Esa es la realidad. La realidad es que el mazo sí que se está jugando en Historic como un mazo de los buenos. Somos letales el siguiente turno, metiéndole abrazo demoníaco al arrasador pirexiano. Tumba nefasta. No, tumba funesta, pone Zamuski. Suena mejor, pero nefasta es más coherente, ya que algo funesto es origen, mientras que nefasto es causa. Por lo tanto, lo que es tumba sería más causal. Vale, entiendo. Pegamos 9 volando. Pero claro, no sé por qué. Ah, bueno, porque no puede bloquear al Pirexiano porque le mata a todos los permanentes. Celta Draco dice.
Dijo, lo dejo porque me vuelve mala persona. Ah, alguien preguntó que a qué me dedico. Me dedico a jugar a Magic. Ahora mismo es a lo que me dedico. La verdad es que me suelo dedicar un poco a lo que me apetece. Resurgimientos dice. Depende un Haré poco todo del lo que pueda momento de mi y un vida. poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible Me ha solo gustado que lo mucho, de todas maneras, imposible es no he podido posible. pensar en ello, pero el mensaje de Zamuski era muy interesante. Funesto es origen, mientras que nefasto es causa. Por tanto, lo que es tumba sería más causal el adjetivo que define a tumba. Jajaja, sorry por la pedantería. No está bien, está bien. Pensaré, luego me lo leeré bien, me lo leeré tranquilamente y lo pensaré bien, porque como tengo la cabeza puesta en otras cosas, ahora mismo no me sale pensar en eso. Pregunta Diego Habbau, que qué edad tengo. Tengo 26. Muy bien llevados, por cierto. Se dedica a inventarse los nombres de las cartas después de leerlos mal. ¿Por qué me odiáis? ¿Por qué me odiáis? Cuando realmente debería decir, ¿por qué me queréis tanto? Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué me queréis tanto, siendo como soy? Buah, tres desfigurar. ¿Por qué tres desfigurar contra una Grixis de control? O sea, es como, tenemos cero cartas en mano. Hemos hecho un mulligan a cero en esta partida. O sea, ok, boomer, dice Javier Ser. De lo nefasto lo funesto. Ah, no, de lo nefasto y lo funesto con Magic Luteca. No, no, yo no he sido ahí el que se ha vuelto loco con eso. Todo. Esto es mala suerte. Nos robamos todos los anticriaturas contra el mazo que no lleva criaturas. Y en cambio, la partida anterior, que era el mazo de las criaturas, pensaba que no llevaba anticriaturas el mazo porque no vimos ni uno. Cero. Cero anticriaturas. Mata a Nicole. Ya, no, claro, sí. Lo único, Nicole Bolas lo mataremos con los desfigurar. Evidentemente, sí. Me voy a guardar el eliminar. El eliminar me lo guardo por si juega luego un tiburón más grande más adelante. Ahora me descartaré un desfigurar, supongo. Me descarto un desfigurar. Me gasto los dos desfigurar en el Nicole Bolas. Mira, sabiendo, si hubiese sabido que iba a robar tierra. Si hubiese sabido que iba a robar otro desfigurar, o sea, otra tierra, perdón, me habría descartado la tierra. Pero uno no es adivino. Vale, el problema que ahora pues hace acontecimiento de extinción a par y con el Bramidor Carnarium. Ah, ya no me mata el caballero. Ah, es cierto, no he dicho nada. Sí, Boykins, antes era profe o algo así. La verdad es que es la mejor forma de definirlo, sí. Y ahora solo Magic. Es que no puedo dar clases. La ley me obliga a no trabajar. Bueno, la verdad es que me ha venido genial, porque yo no quería trabajar. Qué muy cansado. Trabajar. Soy muy perezoso. Me ha venido muy bien, la verdad. Jesús ha canjeado esta carta. Hablo de economía durante 5 minutos. Guay, vamos a hablar de economía. Además, tenía un tema pensado para esto. Genial, genial. Vale. El tema es la ley de la oferta y la demanda. Os voy a contar una historia. Una historia que le ha ocurrido a muchos, muchos países, pero voy a contar en particular el caso de España, que le pasó a España durante los años 50 o 60. Ahí va, ha craseado Magic Arena. Ha craseado. Venga, os lo cuento. Mira, España sufrió una guerra civil en los años 30, ¿no? Y durante los años 40 y 50, pues debido a circunstancias políticas, básicamente que era una dictadura fascista. Es el único país en el que triunfó el fascismo y se quedó para siempre, nunca, nunca fue derrotado. No es como, o sea, es decir, la gente piensa que el fascismo fue derrotado, no es cierto. Derrotaron a Hitler, a Mussolini, pero a Franco no. Franco siguió gobernando hasta que se murió y dejó un heredero que siguió su estela, ¿no? Hasta nuestros días. Que hoy en día seguimos viviendo esa estela, ¿no? Lamentablemente. Bueno, el caso es que en esos años, como era una dictadura muy chunga en Europa, imaginad una dictadura fascista en Europa, ¿no? Nos habían hecho el bloqueo, nos tenían ahí cerraditos y no podíamos comerciar con países de Europa, la economía estaba cerrada. Total, como es lógico, pues la gente estaba pasando hambre, estaba pasando miserias, no había alimentos en los mercados. ¿Y qué hizo Franco?
Franco vio que la gente no tiene dinero suficiente para pagar los productos alimenticios y estableció límites de precios de venta para los alimentos. Entonces, por ejemplo, venga ya, me he robado 8.000 tierras. Entonces, por ejemplo, si un kilo de patatas valía 10 pesetas, ¿vale? En los mercados se vendía 10 pesetas el kilo de patatas y la gente no podía pagarlos, lo que hizo fue, muy sencillo, estableció un precio máximo de 5. Y de esa manera la gente podía ir a comprar patatas a los mercados porque ya le llegaba el dinero para poder comprarlo. Vale, ¿sabéis qué es lo que pasó? Pues lo que pasó fue, os lo podéis imaginar, ¿no? El efecto contrario. Él quería evitar que la gente pasase hambre y el efecto que consiguió fue el efecto contrario. Porque aunque la patata se vendía por ley máximo a 5 pesetas el kilo, que era un precio que la gente sí podía pagar, ¿qué hacían los agricultores? Los agricultores decían, espérate, si hay que vender como máximo a 5 pesetas la patata, los agricultores lo que hicieron fue dejar de cultivar ese tipo de alimentos. Entonces lo que provocó al final, con la buena intención, porque tenía toda la buena intención del mundo, solamente que cometió un fallo de estrategia, tenía la buena intención de hacer que los precios bajasen para que la gente pudiese comprar productos alimenticios básicos, no sé qué productos eran exactamente, eran patata, arroz, judías. Le establecieron precios máximos de venta muy bajos, de tal manera que los agricultores dijeron, pues a esos precios no nos interesa porque vale más el coste de fabricar esos productos que lo que vamos a ganar con ellos. Dejaron de producir alimentos y al final lo que provocó, con tan buena intención que tenía, Jaume, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido, tenía toda la buena intención del mundo de que la gente pudiese pagar la comida, provocó una escasez brutal de alimentos en los mercados y que la gente se muriese mucho más de hambre de que antes. Entonces es una pequeña anécdota, una historieta de cómo funciona la ley de la oferta y la demanda. Que la ley de la oferta y la demanda tú no la puedes trastocar, tú no puedes llegar a decir, ah, pues pongo un precio de 5 a algo que vale 10. Cuando algo vale 10 es porque el mercado lo está comprando y vendiendo a 10 y los oferentes, que son los productores, están de acuerdo con los consumidores, que son los demandantes, a ese precio se llega a un equilibrio que se llama en economía, ¿no? Y eso se puede demostrar gráficamente con unas líneas que se cortan. Es muy fácil de demostrar matemáticamente, no tiene ningún misterio. Y entonces intervenir en un mercado, ya sea para establecer un precio mínimo o un precio máximo sobre un producto, es muy contraproducente y provoca ese tipo de efectos. En el caso de que os estaba comentando, de ejemplo, del precio máximo de los alimentos, lo que se estableció fue un exceso de demanda. Había mucha más demanda de alimentos que oferta, así que la gente se moría de hambre. A ver, haznos unas gráficas, dice Corus Marek. ¿Busco un exceso de oferta? Voy a buscarlo. Vamos a ver. Es que yo creo que es un poco chungo. Venga, esto me puede valer. Venga, va. Ahí lo tenemos, lo tenemos. Vale, esta línea de aquí. No pensé que fuese a hacer esto nunca. Esta línea de... Hey, Irving dice, súper interesante, hablando de economía con Drugos. Esta línea de aquí representa la oferta de los productores de alimentos, ¿vale? Aquí habla precio del barquillo helado. Mira, perfecto, barquillo de helado. Me viene bien el ejemplo. Jesús dice, si todos sabemos que sobran políticos, que tienen que ver los políticos. Ah, bueno, es verdad. Justo es, si la economía la dejas sola, funciona bien. Si metes políticos, funciona mal. Claro, ese es el problema. Alimentos en el eje vertical, cantidad de alimentos, o sea, precio de los alimentos en el eje vertical, cantidad de alimentos en el eje horizontal, la oferta de los productores y la demanda de los consumidores, que somos nosotros. El punto de corte. El punto este negro de aquí, el centro, el punto de corte entre oferta y demanda, representa el punto de equilibrio en el cual se alcanza el precio al cual se compra y vende ese producto en los mercados y la cantidad, que es 7. O sea, el barquillo se vende a $2 la unidad y se venden 7 unidades. Si tú estableces un precio más alto, 2,5, fijaos, esto es magia, ¿eh? Si tú estableces por ley un precio más alto de 2, por ejemplo, 2,5, ¿vale? A ese precio más alto, ¿qué ocurrirá? Jesús dice, domingo, ministro de Economía, ya. A un precio de 2,5, lo que ocurre es, mira, seguid esta línea de puntos. Si seguís la línea de puntos, ¿veis? La línea de puntos con la demanda, que es esta curva, con la demanda te dice que los consumidores demandarán 4 barquillos, ¿vale? Si el precio lo suben artificialmente a 2,5, a un precio de 2,5, los consumidores comprarán 4, ¿vale? Pero a un precio de 2,5, los productores, los oferentes, ofrecerían 10. Así que sobrarían un montón de barquillos, lo cual es totalmente ineficiente. ¿De qué te sirve fabricar 10 barquillos si solo se van a vender 4? Lo mismo pasa al revés. Si pones un precio por debajo, por ejemplo,
si el precio que se pone es 1,5, ¿vale? El que os decía el ejemplo antes de los alimentos. Si tú pones un precio por debajo a 1,5 para que todo el mundo pueda comprarlo, lo que va a ocurrir es que, mira, trazamos la línea de puntos hasta aquí. La oferta de los productores nos dice que a un precio de 1,5, ¿qué harán los productores de barquillo? Dirán, anda, a 1,5 no me interesa venderlo, cierro la empresa y me dedico a otra cosa. Es lo que pasó con la agricultura en los 50 en España. Los agricultores dejaron de producir los alimentos que tenían precios máximos muy bajos. Pues si nos pusiese un precio máximo al barquillo, dejarían de producir barquillos y producirían solamente 4 unidades. Pero saldríamos todos los consumidores de barquillos a la calle a un precio de 1,5, querríamos comprar 10. Estas curvas de oferta y demanda se pueden estimar econométricamente, se estiman con estadística, no es complicado, se pueden estimar. Muy sencillo, me imagino que todo el mundo tiene algún conocimiento básico de matemáticas en plan o de estadística. Con un modelo de regresión lineal es súper fácil estimar una curva de demanda, una curva de oferta, no es nada del otro mundo, se pueden hacer estimaciones más o menos aproximadas. Y de ahí viene, eso es lo que os quería contar. Dice Hans, que le suena algo el tema, si la demanda es inelástica, explota todo. Si la demanda es totalmente inelástica, quiere decir que los consumidores están dispuestos a comprar a cualquier precio, pero están dispuestos a comprar una cantidad concreta, pero a cualquier precio. No existen realmente las demandas, no me apoyo. Eso ya es profundizar demasiado, además ya son conceptos matemáticos que sí que requieren derivadas y cosas más chungas. Dice Jesús, haz caso al nombre de la carta. ¿Cómo? ¿A qué te refieres, Jesús? ¿Con que le haga caso al nombre de la carta? A veces me descolocáis. A ver, el nombre de la carta. Voy a buscarlo porque no me acuerdo. Cuéntame más. Ah, que cuente más. No, ya he hablado 5 minutos. Pensar otro tema para la próxima ocasión. Quique Romero, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Porque tampoco quiero que la gente salga corriendo de mi canal porque hablo de cosas que no vienen al caso. El efecto cobra. Flowshares. El efecto cobra, casualmente, yo estoy escribiendo un tercer libro. Y en el tercer libro, el primer capítulo está dedicado al efecto cobra. De hecho, os lo puedo mostrar. Lo voy a buscar. Voy a buscar mi libro en el cual hablo en el primer capítulo del efecto cobra. Lo voy a buscar. Vaya, vaya salida. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale. Digo, ¿de dónde ha salido esto? Me ha dejado a cuadros. Le voy a quitar esto. A ver. Tengo que buscar el libro. ¿Dónde estará ahora? Bueno, voy a jugar la partida y si encuentro el libro y demuestro que el primer capítulo de mi próximo libro empieza hablando del efecto cobra, os lo enseño. Es que estoy buscando el artículo. El artículo, vamos, el archivo en el cual lo tengo. Es que la verdad es que llevo bastante tiempo sin escribir. Eso también es cierto. Y entonces ahora mismo no sé dónde tengo los archivos. Lo tengo en Google Drive, pero en mi Google Drive hay millones de cosas. Lo tengo un poco desordenado. Lo estoy buscando. ¡Oh, no! Claro, este no puede quitarnos lo que tiene coste 4. Pues, vale. Recupera el llamado del habitante de la muerte, la llamada del habitante de la muerte, y nos pone el 5-5 vuela en juego. Aquí lo tengo, ya sé dónde está. Lo que él no sabe es que se lo vamos a quitar otra vez. Si tiene 2. Le voy a quitar el fanático. Le voy a quitar la chandra, quiero decir. El fanático no podemos quitárselo. Pues aquí está. Ahí encontré el artículo, os lo quería enseñar, joder.
Bueno, esto es un boceto, ¿eh? No, no es definitivo, o sea, es solamente un pequeño dibujo que puse para el efecto cobra, y aquí empieza. Pero bueno, no os quiero mostrar, no quiero hacer spoilers porque quiero que compréis el libro cuando salga, pero que sepáis que existe, que lo estaba escribiendo. Es el primer capítulo del libro. Y luego el segundo capítulo, el primero es el efecto cobra, y el segundo capítulo, no voy a hacer muchos spoilers, pero ya lo voy a comentar, es el efecto Streisand, dedicado a Barbara Streisand. El efecto cobra es curiosísimo y hay muchos ejemplos de efecto cobra. ¿Os suena el libro Fariña? ¿Os suena lo de Fariña? Hace un par de años se hizo muy, muy famoso lo de Fariña en España. Sacaron una serie de televisión, bueno, cosas, ¿no? Un libro. Pues Fariña es efecto cobra, si alguien lo conoce. Y el efecto Streisand es muy curioso y está muy de moda. De hecho, de vez en cuando se habla de ello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no ha jugado la llamada del habitante de la muerte para poner en juego el 5-5 vuela? Daba por hecho que lo iba a hacer. Es que me he distraído, me he puesto a hablar de economía. La fariña es muy famosa aquí en Galicia. La fariña, ay, la fariña. Sí, claro, ya lo sé. Ya lo sabe todo el mundo. Tira los engendros, sí, claro. Vamos a ver si ganamos la partida gracias a ellos. Ay, lo que pasa es que las vidas que está ganando con el gato. Me he distraído mucho y no sé qué estabais comentando en el chat y eso, os he perdido un poco el hilo. Hey, Yercox, 123, nuevos seguidores, muchas gracias, bienvenido. Lo que pasa es que el libro lo tengo un poco abandonado. De hecho, incluso empecé hace poco, ya me volví un poco loco, a escribir un poquito un libro también de Magic. Pero tengo un poco los dos proyectos parados. El libro de. A ver, por cierto, el libro este del efecto cobra y de efecto Streisand que os estoy comentando son conceptos económicos, pero muy aplicables a la vida cotidiana. Entonces, los tengo un poco parados, pero los tengo que ahí arrancar. ¿Sabéis qué? Bueno, no voy a decir nada. La próxima anécdota ya sé lo que os voy a contar. Ya sé que es lo que os voy a contar en la próxima historia. Si bajamos de 10 vidas, estos dos bichos crecen. Ay, nos mata el diablo. Ah, ha estado listo, ha estado listo. Bueno, pues eso, hay otro capítulo del libro. De hecho, Adnas, podría contar un poco los capítulos del libro en estos, si alguien gasta más cartas de esas de hablar de economía. Creo que hemos perdido, ¿no? Porque solo con el gato ya son cuatro daños. El propio engendro nos mata. Sí, este mazo no va muy lejos, ¿no? Muchas gracias, Corvus Marek. Y gracias también, Yolitok. Perdón que no os he estado leyendo lo que estabais comentando en el chat. Me he puesto ahí, me he distraído, se me ha ido la olla. Dice Soyelbut, el efecto cobra era muy típico los sábados por la noche. Depende de en qué. O sea, es que hay millones de ejemplos. El libro se llama. El libro, si lo saco, cuando lo saque, si elijo ese nombre, en principio tenía pensado llamarlo Curiosa Economía. Y va a ser cada capítulo dedicado a un hecho curioso de la economía, pero muy cotidiano, porque a la gente la economía le aburre. Como te pongas a hablar de precios, de empresas, de gráficos, la gente se aburre. No sé a qué hora salen mañana las cartas nuevas. Vamos a jugar, por cierto, el mazo de encantamientos, la Azorius de encantamientos. Lo que decía, no sé a qué hora sale mañana. ¿Alguien sabe, por cierto, a qué hora sale a Monket mañana? Y Jesu ha invocado una raid host o enlace hacia su canal. Vale, pues Jesu, ahora me dices exactamente qué es lo que quieres que hagamos. Electrivite, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. ¿Qué vas a decirnos? ¿Qué vas a decir en los 5 próximos minutos de economía? No puedo decirlo porque si lo digo ya lo habría dicho. Me quedo con un mana blanco enderezado para poder proteger con la bendición de Karametra, para proteger esto. Es que esto nos puede dar la victoria. Y Neo de Feria ha canjeado la carta, te mando una mítica firmada a tu casa. Otra, Neo. Bueno, venga, yo te la envío. Vale, Jesús, ¿cómo me vas a decir a quién le hago la raid? ¿O qué es lo que...? Ah, dices al canal de Erika. Ah, vale, cierto, cierto, me lo has puesto. Perdóname que me he distraído por un segundo y no caía que lo has puesto después. A ver, que lo busque. Lo tengo por aquí.
Ay, es que no me acuerdo del nombre, porque el nombre que tiene es un nombre rarísimo y que además lo cambia de vez en cuando. ¡Ey, Alexandrite 1982! Muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Ya van 2 meses. Me alegro de que te haya gustado y te hayas quedado. Espero que sean muchas más. Prueba Mono White de acero templado. Me flipa ese mazo, Javi. Me encanta el mazo, el Mono White de acero templado. Me parece una maravilla. Esto tiene pinta de que está un poco ganado, ¿verdad? Le voy a meter todo. Yo creo que con que la protejamos un turno más va a ser suficiente para ganar esta partida. Si la conseguimos proteger con esto un turno, o sea, tiene que tener doble removal para no perder. Estoy buscando el canal de Erika. Es que estoy haciendo dos cosas a la vez. Estoy jugando a la vez que estoy buscando canales de YouTube. Está complicado. Es que ni voy a bloquear. Me como el daño y punto. A ver si me la va a liar o algo, ¿no? Y concede el rival, porque le matábamos en el siguiente ataque. Ni siquiera he llegado a jugar nada, porque con la protección salvábamos. Jesús, estoy súper perdido. No encuentro el canal de tu hija. ¿Me puedes pasar por fin el enlace? Si veo todos los vídeos. Es que no estoy con la cuenta normal de YouTube. Por eso no lo encuentro. Pásame el enlace como sea. ¿Qué he hecho yo con el enlace? O sea, ¿qué he hecho yo con el canal? Es que... Vale. Te acabo de ver lo que acabas de enviarme, Jesús, por Messenger. Bueno, el mazo este atraca bastante. No me parece que sea bueno, sinceramente. La mono white de Tempered Steel me encanta. Pero no tengo ninguna montada ahora mismo. Tendría que buscarla. Tendría que buscarla y no tengo ni idea de dónde encontrarla ahora mismo. La Tempered Steel. Una Tempered Steel que sea decente, que sea buena, que no sea perder automáticamente. Ah, vale, por susurro. Chachi, gracias. Y perdona, ¿eh? Y Jesús dice, ayudad a Erika a llegar a 200 subs. Sí, pero espérate que ahora hago yo la publicidad bien hecha. ¿Quién me ha visto por aquí? ¿Quién ha sido Perico? Domingo, ¿cómo se llama la canción que está sonando? Lo voy a buscar. Joder, es que tengo muchas tareas, me ponéis demasiadas tareas. La tarea que está sonando es, o sea, la música que está sonando es esta. Ahí va. Esta de aquí. Rameses, no, ¿cómo? Sí, Rameses B Story. Ahora tienes. Creo que es esta, ¿no? Rameses B Story. Ya sabéis que suelo utilizar este canal. Pues vamos para adelante. Sí, Rameses B Story se llama la canción. Vale, y Jesús me lo ha pasado por susurro, muchas gracias. El rival debe estar hasta el gorro de nosotros. Ahora hago la raid cuando acabemos esta partida. Buah, es que lo tenemos todo. Creo que voy a poner todos los encantamientos. Me la juego. No doy abasto, es que estoy súper saturado. Neo canjea la carta de la tortuguita. Me siento así como la tortuguita. Soy un quiero y no puedo. Me la juego. Esperemos que no lleve nada que exilie criaturas. Porque como lleve algo que exilie criaturas, da igual porque volvemos a jugar la mano entera. Y Manuel 310, muchísimas gracias Manuel por esa suscripción a través de Twitch Prime, primer mes. Espero que sea el primero de muchos más, que te guste el contenido y sobre todo que lo disfrutes, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Ey, Jesús, y eso que no querías trabajar. Le da el indestructible.
no sirve de mucho, pero bueno, hemos ganado, ¿no? Sí. Ay, no, porque nos falta. Ah, no, pegamos justo 11. Oye, este mazo gana muy fácil. Nada, es que yo creo que nos están tocando rivales un poco mongers, ¿no? Es que no ha hecho nada. Ha jugado. Es que ni mira ni lo que hacía la carta esa que ha tirado antes. Es que ni la he mirado. Vale, por cierto, venga, os voy a decir una cosa. Muy importante, ¿vale? Muy importante. Todos los que estáis ahora en el directo, estamos más de 160 personas en directo, ¿vale? La hija de Jesús, Erika, tiene un canal de YouTube que mola muchísimo. Neo dice, hashtag no me mandes más ejercicios. Tiene un canal que mola muchísimo. Hace unas animaciones kawaii guapísimas. Lo que vais a hacer todos es darle a este botón que pone aquí suscribirse en su canal. Os dejo el enlace en el chat. Yo estoy suscrito a su canal. Lo que pasa es que tengo muchas cuentas. Si pincho aquí arriba a la derecha, se despliegan las 17 cuentas de Google que tengo. Lo que pasa es que no encontraba con cuáles estaba suscrito al canal de Erika. Y como el nombre es Anareko y lo cambia a veces, es muy difícil de encontrar. Y hace animaciones súper guapas. Otakus, mira, este precisamente no tiene animación, es más un dibujo más estático. A ver, esta. Es que está súper guapo lo que hace. Así que vais a ir todos ahora mismo, los 160 que estéis ahí, vais al chat, al enlace que he puesto, pincháis ahí, vais a su canal y os suscribís. Tiene 142 suscriptores. No quiero ver, no quiero ver que llegue mañana y no tiene 200, ¿vale? Tiene 142, somos 160 personas en directo. 100, o sea, 140 más 160 son 300. O sea que yo quiero ver cuando acabe este directo que Erika tiene 300 suscriptores en su canal de YouTube, ¿vale? A ver. Mejor otra partida con el mazo Azul y los Auras, que me está gustando bastante. Y es posible que juguemos una partidilla así con la mano blanca de artefactos que me gusta bastante. De todas maneras, lo veo muy delicado este mazo, muy frágil. Dependes muchísimo de las criaturas. Te la matan y se acabó, ¿no? Dice Estela Cero, estás abusando con ese mazo. No te creas, es que yo creo que hemos tenido suerte. Que ya vendrán las derrotas rápidamente. De hecho, lleva Lurrus de base. Vamos a ver, lleva Lurrus de base. Yo llevaría algún Lurrus de base. Y Jesús dice, cuando llega a 200 yo mando algo para sortear. Muchas gracias, Jesús. No, no lleva Lurrus de base. Debería llevarlos, yo creo. ¿Merecería la pena llevar? Ah, no, claro, si llevas Lurrus de compañero, no puedes llevar Lurrus de base. De Kabuser, que no, que este mazo es muy malo. Este mazo es muy malo. Te quitan las bailarinas y has perdido. De hecho, voy a suscribirme ahora con todos los canales que tengo al canal de Erika. No nos ha matado esto porque tiene el removal en mano, supongo, ¿no? Voy a suscribirme a su canal con todos los canales que yo tengo. Que lo tengo pendiente. No lo había hecho, no lo había hecho y tendría que haberlo hecho. ¿Cómo? Obviamente le ponemos eso. Yo creo que es la mejor opción. Y la protegeremos con lo demás. Y aquí ya robar y robar y robar. Vamos, como en España. Me gusta cuando digo eso, lo de robar, robar, como en España, y los de Latinoamérica dicen, que aquí en Latinoamérica también se roba un montón. Me encanta porque siempre lo decís. Voy a quedar protegiendo. Domingo multicuentas. A ver, ¿quién no tiene chorrocientas cuentas de Google, ¿no? ¿Quién no tiene cuatro o cinco correos distintos de Google? Cuatro o cinco. Yo la verdad es que al final, con el paso de los años. A ver, cada vez que quiero hacer algún proyecto, alguna cosita, pues me hago un correo y tengo un montón al final. Hey, Rocky Beats, 18, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Ahora ya sí que nos hemos quedado sin. Vamos a seguir robando, yo creo. A ver si encontramos algo más de protección. La Alcaide, pero necesitamos una tierra. Y Jesús dice, es que anda un poco plof, mi niña, y necesita ánimo, pero ¿por qué anda un poco plof? Que le aporrea la batería y saque todo su arte. El rival ha jugado una carta muy rara. Convertir en tarta. ¿Esto qué es? ¿Pero qué pasa con este mazo? A ver, que estamos jugando contra gente monger. No entiendo de dónde ha salido esta gente.
No entiendo dónde está saliendo esta gente, pero no es precisamente un ejemplo de buenos jugadores o de un nivel alto en Historic, la verdad. Están jugando... Es que no están jugando, básicamente, podríamos decir. Vale, voy a hacer una cosita. Voy a probar un poco, pero no en Rankeds, ¿vale? Pero el mazo que me gusta mucho, y hace mucho tiempo que no lo juego y quiero probarlo... Es la mono blanca de artefactos. La de Tempered Steel. Me gusta mucho esa carta. Y vamos a jugarla. No voy a mirar ni el mazo. O sea, decir, lo voy a jugar tal cual me ha llegado. Tal cual me lo habéis pasado. Voy a echar un par de partidas con él. No consideréis esto como que cuando me mandéis mazos yo voy a jugar con ellos. No. Lo que ha pasado es que es un mazo que yo quería jugar y ha dado la casualidad de que alguien lo ha sugerido y digo, venga, pues ya con la excusa lo vamos a probar. Es parecido al mazo que estábamos jugando antes porque lleva todo lo que reluce. Pero no tiene nada que ver. En el fondo no tiene nada que ver. Brubak, dice Java Sakura. ¡Ey, Java Sakura! Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? Sin Memnite. Es que el Memnite no está, ¿no? El Memnite no está, ¿no? En Magic Arena, ¿no? O lo han sacado y no lo sabía yo. O sea, supongo que si estuviese el Memnite lo llevaríamos. No, no está. Que alguien me confirme que el Memnite no está en Magic Arena. Si está en Magic Arena, yo no tenía conocimiento de ello, ¿eh? Ahí va, no. Con el de Auras, no. Yo lo he propuesto simplemente, Javi SR. Dice, no. Tú lo has propuesto y me has recordado que yo quería jugarlo desde hace tiempo y que siempre se me olvida, porque pensad que siempre tengo en la cabeza 200 mazos distintos y lógicamente no me da tiempo a jugar todos. Mira, vamos a jugar luego el EZ Wizards. Vicious, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido, Vicious. Efectivamente, Javi, me ha venido bien que me lo pasases porque no tenía ninguna mano, pues ya me lo pongo. Como solamente permiten 75 mazos, que parecen pocos, o sea, parecen muchos, pero no son muchos. O sea, si me dejasen tener, tendría ya 400 o 500. Sí, efectivamente, este mazo tiene una curva de mana muy baja, porque lleva en total 18 y 3, bueno, lleva 21 tierras. Pero es que el Karn no lo necesita. Es que es un mazo que gana atacando. Esa es la realidad también de este mazo, ¿no? Dice Neo que hay un mazo de Trasgos muy popular en Historic. No sé si te sonará, por si quieres probarlo. No lo he jugado aquí en directo, ¿verdad? Me podría haber esperado no haber jugado esto y haberme esperado hacer acero templado antes de meter en mesa el capata de acero, pero creo que la vida es así. Vaya, Magma Spray, brote de magma. Yo tenía 4 foil de estos de Dark Steel. ¿Era de Dark Steel o de Fifth Down? ¿De Quinto Amanecer o de Acero Oscuro? Bueno, de la que fuese, tenía los 4 foil originales. Debe ser Tier 4 o 5, dice Neo. ¿Te refieres al de Trasgos o a la mono blanca esta de artefactos? Wild Speaker dice, yo recuerdo que jugué este deck cuando era estándar y me hizo perder un nacional ahí. Aprendí a no cambiar de deck una semana antes de un torneo. Uy, una semana antes es mucho tiempo. Pensé que ibas a decir un día antes. Un día antes sí que es un poco apurado. Bueno, un poco. Un día antes es un desastre. Para un torneo importante no deberías hacerlo. Es el mazo de las chispas. Pero tranquilos. Que mientras que no haya relámpago, ni chain lining, ni esas cosas. Pues nada, vamos a pegarle con nuestras gárgolas. Por cierto, pagando 3 ganan más 3 más 0. No, ganan más 2 más 0 y volar. Vale. Pagando 4. Pagando 4 más 2 más 0 y volar. Esto hay que matarlo. Afortunadamente tenemos un pequeño féretro de cristal. Dice Wild Speaker, no era una semana, 2 días por ahí. No era el deck que tenía testeado más que nada. Es que esas cosas, claro, eso sí que no se puede hacer, cierto. Tienes razón. Pues nos hemos vaciado la mano, pero matamos en el siguiente turno. Si haga lo que haga él, porque estos ganan volar. Bueno, pero gana volar uno. Cuesta mucho mana. ¿Y esa monoroja es buena? No. La tengo montada, ¿eh? La monoroja de chispas la tengo montada. Pero ni la he intentado jugar porque no me ha parecido buena en ningún momento.
Y Neo dice, el próximo hablando con trucos con mascarillas. Porque mientras que estemos cada uno en casa, se puede ir sin mascarillas. ¿O quieres hacerlo que en...? Ah, Neo, estás ofreciendo hacerlo en tu casa. Jesu, Volk, Braiso, ¿te apuntas? Los que os queréis apuntar, Naileiki, la guardia pretoriana. Nos vamos a casa de Neo, que ha dicho que invita a él a hacer el jugando con trucos en su casa. El hablando con trucos, perdón. En su casa. Acaba de ponerlo en pantalla. Jordano dice que también va. Genial. Neo dice hashtag la seguridad es lo primero. Efectivamente, cuando vayamos a tu casa, iremos con mascarilla. Jesús dice que va. De hecho, Neo, tengo que ir a tu casa a darte la mítica firmada que acabas de canjear de Streamloots. Mureiso dice, yuhu. Esto está haciendo la demostración de que casi nos mata, ¿no? Oh. Vaya. Bueno, se lo matamos. Pagando 4. Es bruto esto, ¿eh? Matarle. Que la gárgola sea un 6-7. ¿Y un hornido pero 4-6? Buena partida. Buenísima. Si no has hecho nada. Si solo has jugado a chispas. Solo ha hecho chispa tu cabeza, chispa tu cabeza, chispa tu cabeza. También es la versión que yo decía no lleva incinerador de Chandra, que esta carta es muy mala. Y era distinta, ¿eh? Dice Neo, sí, os invito a mi casa. Vivo en la Moncloa. Picad y preguntad por mí. Dices en el palacio de la Moncloa. Es que Moncloa es un barrio. Y hay una casa dentro del barrio de Moncloa que se llama el Palacio de la Moncloa. La casualidad. Voy a mostraros la monored. La monored de Historic. A ver si la encuentro. Esta, la Born. Y además, todos estos mazos que voy probando randoms quedan en el chat exclamación deck. Lo ponéis ahí y os salen los mazos. Estos mazos random que estoy jugando os vienen bien que estén ahí, porque así los podéis luego vosotros probar, exportarlos a Magic Arena o lo que sea. Vale, vais a ver de qué va un poco el mazo. Y diréis, no va de nada esto. Efectivamente, no va de nada. Es conjuro, lo haremos el siguiente turno para hacer iluminar el escenario. El listado del mazo, exclamación deck en el chat y podéis ver el listado completo del mazo. Es otra monorred la suya, pero de goblins. No le voy a matar a este goblin, o sea, me da igual ese goblin. Pues ya le quedan 15, pero veis, es que mientras que no haya relámpago en Historic o Chain Lightning, este mazo es inviable, un mazo de chispas, porque las chispas no hacen daño. Es que estás tirando chispas. Por uno haces 2 y por 2 haces 3. Con eso no llegas. Domingo y sus choques, vuelan las zascas. Voy a esperar mi mantenimiento para hacer el brote de magma en mi mantenimiento. Porque ahora voy a hacer esto a su cabeza. Jue, nos ha hecho el Muxus de cuarto turno. Es normal hacerlo de cuarto, la verdad. Bueno, no es... ¡Ay, va, qué tonto estoy! Lo he dejado vivo. Me he equivocado, tenía que haber matado en respuesta. Pega 6 y 4, 10, 16... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal! No creo que fuésemos a ganar igualmente, pero tendría que haberlo matado cuando ha entrado en juego el Muxus y su había ido la pila, lo mato en respuesta cuando aguanta 4. No he caído en la cuenta de que lleva goblins, que dan +1/+1, y se me ha ido de las manos. Bueno, Corvus Marek, buenas noches, muchas gracias por haber estado tirando choques, es muy triste. Vamos a jugar una partida más con este mazo para que veáis un poco la idea, porque no hemos visto nada realmente. Es que hace más cosas que hacer eso, ¿eh? Os lo prometo. No me veis nunca jugar monored, ¿verdad? Nunca juego monored, nunca en este canal. Y yo ha pillado 2 lords, pero me lo tendría que haber olido, no me he acordado. Yo en mis tiempos, yo jugaba solo monored. Monored de chispas, de burn, pero aunque siempre he preferido la monored de control, la big red. Siempre he intentado jugar big red, pero vamos, monored siempre era lo único que jugaba. Es la misma mano de antes, básicamente. Y es tan mala que voy a tirársela a su cabeza. Es que esto no lo necesito para nada, porque ya tengo la repercusión volcánica. Por cierto, ojo a esta reedición que han sacado en Historic. No le voy a matar al Foyanowar. Espero que no haga Uro ahora.
no a Mongorred. ¿What? Pues se lo voy a dejar vivo, me da igual ese aún, me da igual. No le voy a matar el Follian Award, me da igual. Porque la Ñurcela se va a quedar sí o sí. Entonces, ¿qué más me da, no? No hace nada al mutar, quiero decir. Esta carta, Ñurcela, no hace nada cuando muta. Así que, pues ahí se la quede. Podría haber hecho el brote de magma. Para buscar la tercera tierra. Wow, el Uro sí que nos fastidia bastante. Es como que roba carta, pone tierra en juego y anula una de las cartas que hemos jugado. Mucho poder. El Uro sí que nos destruye. Venga, vamos a buscar la tercera tierra con este brote de magma. Una tierra para abajo, pero la otra en la mano. Lo que sí, esto es conjuro. No nos sirve para exiliar el Uro. Vamos a jugar el gigante aplastahuesos. Fijaos todo lo que tenemos después, más adelante. Profe, dice Frulala. Profe, ¿cómo ves la Boros Feeder en Historic? No la he visto jugar nunca en Histórico. No creo que sea especialmente buena, sinceramente. Ataco, si bloquea con los dos, hago repercusión volcánica. No, no bloquea. Oh, vale, chachi. Le quedan 11 de vida. Tenemos 4 y 3, 7 y 2, 9 y 2, 11. Uff. Colmillo Thrag. Nunca había visto el nombre en español. Colmillo Thrag. ¿Cómo nos cruje esto? Es que esto está en Duel Masters. O sea, en Duel Masters, madre mía. Esto está en Jumpstart. Dice Neo. Hace poco Husky hizo un mazo de Boros Feeder. Buah, venga ya, dos. Y aunque no es lo más competitivo, va haciendo. Es que es justo esa la sensación que me ha dado cuando lo habéis dicho. Que es un mazo que va a estar bien, va a estar divertido y tal, pero que no va a ser suficientemente competitivo. Algo me dice que no vamos a poder ganar esta partida. De todas maneras, el mazo lleva más cosas que no son chispas. Es que no me están saliendo, os lo prometo. Este le viene una Filoasqua en este mazo. Creo que no lleva. No. Mira, hay una carta que no nos ha salido, que yo que es por la cual quería jugar, y es esta. El termoalquimista. Mira, justo le he robado ahora. Zasca. Yo lo que quería era probar el termoalquimista. En esta partida, si nos hubiese salido el termoalquimista el primer turno, o segundo turno, habríamos ganado la partida con él. Le habríamos hecho 10 daños más. O 12, o 15. Dice Esquizombie, Domingo, los buenos tiempos eran Horno de Wrath más doble ráfaga ardiente. Fire Blast, Fire Blast, con cuatro montañas. Horno, Fire Blast, Fire Blast, te destruyo. Venga, va, que sí. El, de los el del doble tractas. ¿A dónde va con ese mazo? Dice Las Lulanan, juega un mazo de perros. No, porque ayer ya me obligaron con una carta de Strange a jugar un mazo de perros y gatos. Y hoy no toca. Lo que voy a probar es el mazo de magos, el Lizard Wizards. Que ese también tenía ganas de probarlo. Y esa bola de rayos buena, ¿eh? Sí, sí, yo recuerdo esas jugadas de bola de rayos, Fire Blast, Fire Blast. Y ganar partidas así de cuarto turno locas. En una época en la que ganar de cuarto turno no era nada habitual. Maná, cachorro de chacal. Maná, orco zarpafirro. Tercer turno, maná, lancero de sucata. Te pego, cuidado que flanquea, ¿eh? 2-2 prisa flanking, no me puedes ganar. Dice Noises es que la termoalquimista es como el Gremlin escupebrasas de Ikoria, solo que el Gremlin cuesta 1 activarlo. Cuesta 1 jugarlo y 1 activarlo, ¿no? ¿Te refieres a eso? Es bastante peor. Y Chai Lenin para matar fino. Azul blanca, ¿a qué nos estamos enfrentando? Obviamente no le voy a contrarrestar
una carta que está básicamente ciclándola, ¿no? Por 2 robo 1. Cristian Cano, let's go. Cristian Cano, buenas noches, ¿qué tal? No te había saludado, ¿verdad? Yo creo. Le voy a hacer más daño, es que no tenemos manas rojos para jugar esto. Prefiero gastarlo y punto. Si tiene rasgar del cielo, pues perdemos. Oh, aplacar. Qué lástima. Eso significa que no tiene rasgar del cielo. Supongo. Bueno, no necesariamente. O que no podía jugarlo. Vale. Uf, cómo mola esto, ¿eh? Pero no voy a jugar porque voy a quedarme enderezado para poder hacer negación elevada y el siguiente turno ya hacemos de una mente. O sea, juegue lo que juegue, lo voy a contrarrestar. Juegue lo que juegue, counter. Espero que no tenga counter a mi counter. Vale, bien. Le vamos a matar con los hechiceros al final, como esto siga así. Venga. ¿Por qué me he asustado tanto? Esa es la pregunta. Menudo bote pegado. Gracias, Matthew84, pero vas a acabar costándome la vida. Como sigamos así. Yo creo que se merece clip. Creo que he votado mucho, no me he visto, pero yo he notado que saltaba mucho. Se murió Domingo, dice Poyufío. Chain Lightning, yo tenía mis cuatro Fulmine Catena. Era Fulmine Catena. Fulmine Catena, ¿no? Era en italiano, era el típico. Oh, aplacar a nuestro Negar y meterte Ferry de coste 4. No lo había visto, yo creo, todavía ni una vez el Teferi este. Baja de la lámpara, dice Macar. Pues prácticamente. Voy a hacer el templo y vamos a robar dos cartas con el trazar la ruta. Y le voy a atacar a él. El lavamante no lo quiero jugar porque él va a llevar iras y cosas de ese estilo. ¡Oh! Vale, entonces así, ahora sí que voy a jugar el lavamante. Porque si tiene una ira... Si tiene una ira, por ejemplo, me va a matar este lavamante y esta sirena. Pero este no. Y este otro lo tengo en mano. Y le quedan solo 9 de vida. Creo que ganamos. Esta Ithed Wizards es una especie de burn, ¿no? Es una especie de monorred de chispas. Con bichos rápidos, con lavamantes, corredor de la vaguitu, chispas. Pero luego lleva la sutileza del azul con algún countercito, la sirena de matormentas que te da un poco de protección a tus criaturas. Roba cartas. Mola, mola mucho. No creo que sea competitiva. Creo que es peor que el mazo de pluma de Historic. Es que es cierto, el mazo de pluma de Historic no tiene por qué ser realmente nada malo, ¿no? Y ahí está el rasgar del cielo, que ya sabíamos que venía. Matthew84 pide disculpas, lo siento, es un deseo irrefrenable de enviar sustos, no lo puedo evitar. Le hacemos 3 daños si no tiene un counter. Y entran los dos lavamantes, los dos corredores de lava, Gitu, perdón, pegando. Veto de Dobbin, ¿vale? No le voy a matar el Teferi. Es que fijaos que le matamos a él casi. Le dejamos a uno si queremos con los dos choques. Y Digoxith ha canjeado la carta de secuela, pero que eso no es para hoy, te la devuelvo. Ahora te la devuelvo. Conocí Magic y a ti el inicio del trono del Drain. Pues muchas gracias, Digoxith. Le voy a matar el Teferi. Te devuelvo la carta porque eso es para los domingos en Jugando con Drugos, única y exclusivamente. Y que no toméis la costumbre de... pues yo gasto las cartas así un día que no corresponda y así me la devuelve y he gastado carta y ha aparecido en pantalla, porque lo que haré la próxima vez es quedármela y punto, ¿sabes? ¿Cómo? He echado mal las cuentas, ¿verdad? Vale, muchas gracias. Jesús ha hecho el clip porque me ha asustado tanto. La verdad es que me ha asustado más de lo que pensaba que me iba a asustar. Campo de ruina. Dos campos de ruina. Debe estar contento el rival. ¡Qué buen robo! ¡Qué buen robo! Llevará a que tiene... Me lo huelo. Naufragio consumado.
¿Naufragio consumado? Nada, si tuviese naufragio consumado, lo habría tirado a la cara. Me lo habría tirado así a la cara. No os paséis a vosotros. ¡Ey, buenas, Arrast! ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¡Oh! Creo que da igual, ¿no? Creo que da igual porque todos crecen y le pegamos lo justo para ganar con el mazo de Wizards. ¡Ey, Garrapata! Buenas noches. Dice Garrapata que tiene Flash Teferi. ¿Cómo que tiene Flash? No tiene Flash Teferi. No tiene nada, dice. Sí, sí, pues sí tenía, ¿eh? Tenía un tifón de tiburones que podría haber sido suficiente. Buenas noches, Rodrigo. ¿Qué tal? Bienvenido. Dicoxy dice, ni tengo MTG Arena. Vaya, pues qué raro, ¿no? Entonces. GG again, efectivamente, de Dragon Sensei. Ahí está. El mazo de hechiceros. El mazo de hechiceros fue uno de los primeros vídeos que traje aquí al canal. Que yo dije, buah, con este vídeo voy a arrasar, voy a sacarme aquí 1000 suscriptores con este vídeo. Fue un mazo IZ de hechiceros que tendrá 30 visitas. Se puede buscar por ahí, estará por algún sitio. Si buscáis en mi canal de YouTube, uno de los primeros vídeos del canal seguramente sea una IZ Wizards. De hecho, ya me ha llamado a... Vamos a verlo, vamos a verlo. Voy a buscarlo. Aquí está. Tendría que haber jugado esta tierra, pero bueno. Mirad, este es en mi canal, ¿vale? Los vídeos más antiguos, este es el más antiguo, el primero que subí, hace 2 años ya, los primeros vídeos que subí. Ahora lo enseño, cuando juguemos el turno. Y os enseño el vídeo cómo era uno de mis primeros... Fue el... Concretamente... 5... No, 6... 12... Mi decimocuarto vídeo del canal es un mazo azul-rojo de hechiceros. Y que tiene... Es este de aquí. Tiene 54 visualizaciones. Y yo pensaba que me iba a comer el mundo con este UR Wizards. Fijos, es que... Ni siquiera el dibujo sale dentro de la miniatura. Yo no sabía decir miniaturas todavía. Y Macio crea esta carta. Te cuelas en un jugando con trucos. Ya existe. Incontrarrestable. Esteban CG es mi nuevo seguidor. Muchas gracias, Esteban CG. A ver, esa carta ya existe, Macio. Te escribiré. Te escribiré y hablaremos. Porque esa carta ya existe. Vamos con el amante. Robamos 2 cartitas fresquísimas. Y lo vamos a ver. Bueno, espérate, luego cuando acabe la partida. Es que quiero ver cómo era el audio, cómo era la imagen. Ya ni me acuerdo cómo sonará o cómo se verá. Tengo bastantes ganas de ver eso. Voy a ir a por su cabeza. La verdad es que lo podemos matar fácilmente. Pero yo creo que es más eficiente ir a por su cabeza. Venga, a ver si robamos una montañita. Vaya desastre. Vaya desastre porque tenemos 4 cartas rojas en mano. Tendría que haber atacado con el amante y haberle tirado toda la cabeza. A ver, esto cuando llegue a 8, roba 4 cartas y hace daño igual a la cantidad de cartas en tu mano a cualquier objetivo. Bueno. ¡Oh! -4/-4 a todas las criaturas. Ah, vale, chachi. No está mal. No está mal porque pierde el turno entero en no hacer nada, básicamente, bueno, al matar a los 2 bichillos, bueno. Pero nosotros metemos directamente a Adeliz en juego y esta Adeliz con todo lo que tenemos en mano puede ser letal. Vamos a ver si nos la mata. Le quedan 11 de vida. 3, 6, 8, 10. Tenemos 10 de daño con chispas, nada más. A ver, si él se pone a ganar vidas ahora, pues no. Dice Macarm, seguro que hasta tenía melena entonces. Uy, hace 2 años no tenía yo melena, ¿eh?
¿Le matamos el Nicole Bolas? Nah, voy a tirárselo todo a su cabeza. Ya sé que no es la mejor jugada del mundo, pero es una jugada. Le dejamos a tres. Con los vástagos reales nos puedo hacer daño a la delicia y matarlo. No sé. Dice Jesús. Además dice que la monored mola y está grabado. Se va la mano en la camisa, dice Jesús en el chat. ¡No! Es que tenía dos opciones. Una opción era matarle el Nicol Bolas con las chispas y atacar libremente. Y hacíamos más daño. Es que creo que hacíamos más daño. Creo que me he equivocado, ¿no? No he echado yo las cuentas. Creo que me he equivocado, ¿verdad? No me he equivocado. Es que tenía tres manas rojos nada más. Es que como tenía tres manas rojos únicamente no podía jugar las cuatro cartas. Hacía lo mismo, dice Rast. Gracias por echar las cuentas. Yo no las había echado. Las eché así poco por encima. Me pareció que era más o menos lo mismo. Ay, qué rebe lleva Croxa. Es una Grixis de control. No me lo esperaba el Croxa. No me lo esperaba, pero me lo tendría que haber esperado. Hacía lo mismo, pues menos mal. Es que era una carta que te cuelas el primero y no pueden trolearte con el Colón. Es que... como me pasó el otro día. Es que no se me va a pasar nunca, Matthew. Te paso a ti. Pero fue pura mala suerte. No es normal que pase eso. Muy raro que pase. Sabéis que en cuanto robemos una chispa de las que hacen tres hemos ganado la partida, ¿no? Así que... Si él no piensa ganar vidas, pues ganaremos robando. ¡Ey, John Mankier! ¡Doña Mankier! Con nosotros está por aquí. Bueno, Ras, hasta luego. Un placer, John Mankier, por tenerte por aquí. Muchas gracias por pasarte. Un saludo enorme. Jajaja, dice en el chat. Pasaos todos por el canal de John Mankier, seguidle. Dice Javier SR, ¿qué probabilidades tienes? ¿Esto me dice las probabilidades? Mira, sí que me lo dice. Pues mira, la probabilidad de robar un hechizo que sea letal ahora mismo es de 4,76%. Sí, del 5% más o menos. Un 5% de probabilidades tenemos en el siguiente robo, porque aquí vienen los porcentajes de probabilidad de robar la carta. Mientras él no gane vidas... Lo que no sé es por qué no está jugando este Croxa. Si hubiese jugado el Croxa nos habría matado este turno. Por los daños extras que habría hecho. Roba, descarta. Supongo que ahora sí jugará el Croxa. Me voy a quitar la isla. Si nos exilia con el Nicol Bolas. Puede ganar dos turnos extras con Teferi. Este mazo es muy casual, ¿eh? La IC de Wizards, pues bueno, algunas partidas vas a ganar. Pero en líneas generales vas a perder más de las que ganas. Este Lázaro dice que igual te gana con el Bolas. También puede llegar. No, es que ganaría antes con Croxa si lo hubiese jugado el turno anterior. Nada, hemos robado dos tierras seguidas en el punto clave. Vale, vamos a echar un ojillo a esto. Que os decía que me hacía ilusión mirarlo. Vamos a mirar un segundito. Estos, ya digo, los primeros vídeos que hice justo hace dos años. El primero tiene 600 visualizaciones, el segundo tiene 800, pero eran porque la gente, vosotros, los que me conocéis ahora, ¿qué hacéis? Vais a YouTube y veis mi primer vídeo. Y el primer vídeo de todo el mundo siempre tiene muchas visitas porque la gente entra. Y este, no sé por qué tiene tantas. Bueno, porque ya con el paso de los años y los meses, pues la gente ha ido viéndolos. Pero lo más normal era esto, 100, 90, 100... Joder, este tiene 2.500. 100, 80, 90, 50. ¿Veis? El de Wizards tiene 54 visualizaciones. Vamos a echar un ojo a ver cómo era esto. Sin webcam. Hola, bienvenidos a Magic Block TK. Hola, bienvenidos a Magic Block TK. Hola. Hola. Hola, bienvenidos a Magic Block TK. Tengo que buscar el primer día que dije bien y bien y bien, mis pequeñitos. ¿Os acordáis de la antigua interfaz del juego? La han cambiado bastante.
A bienvenidos a Magic Block TK. En el vídeo de hoy vamos a traer un mazo muy especial y lo vamos a probar en Magic Arena. Concretamente es un mazo de hechiceros, un mazo de wizards. No tiene webcam. Ha existido en algún. No tiene webcam. En algún formato. Se ve así en YouTube. Creo que ahora en estándar, aunque no se ha llegado a jugar, pero se está empezando a nuestros bichos. La calidad de la imagen. A la carrera creo que lo deberíamos ganar. La calidad de la imagen es terrible. Uy, qué mal se ve. Si, es que decía, si no se distinguen los nombres. Ahora juegue lo que juegue, se lo vamos a seguir. No se distinguen los nombres y no se me oye la voz porque el sonido está altísimo. Parece la voz de Bricomanía. Prefería ese salón de Iceneo. Salvo que juegue el caballito este. Una chispa, podríamos incluso matarle si... Y publicidad. Pues me gustaría averiguar qué día, cuál fue el día en el que dije bien mis pequeños trucos por primera vez. Calades, dice Javi, con lágrimas en los ojos. El mazo de Zed Wizards, como veis, no da para mucho. ¿Qué me falta por jugar hoy? He jugado todo lo que quería jugar, de Historic y de Standard también. Ah, bueno, la de Brubak. Y Pollo Pío manda el siguiente mensaje. No se va a acabar la noche sin un chiste. El 20% de las personas muere a causa del tabaco, por tanto el 80% de las personas muere por no fumar. Así que queda demostrado que no fumar es peor. Muy bien. Esas manipulaciones estadísticas se hacen bastante a menudo, irónicamente. Sí, claro, YouTube no sabe... De hecho, es que no estaba entrando con mi cuenta principal, entonces estaba entrando con una cuenta por ahí random porque estaba suscribiéndome al canal de Erika con todos mis canales que tengo de Google, de YouTube, de Gmail o lo que sea, y estaba con un canal random por ahí mío. Tengo montones de canales porque al final, ¿qué es lo que pasa? Con el paso de los años, pues necesitas un correo para una cosa, un correo para otra, y te vas haciendo correos para las diferentes situaciones. Bueno, no sé, el rival se ha rendido, o sea, ha visto mi nombre y ha dicho es imposible ganar, se ha rendido y se ha ido. A ver, notificación. Volk dice, sorry, llego ahora que he tenido que hacer de tío postizo. Por cierto, te ha cambiado la voz, te haces mayor. ¿Nain? ¿A qué te refieres? ¿Por qué dices eso ahora? Me hago mayor. Pero me ha cambiado la voz en este rato que has salido a sacar al perro. Brubak 1, Magic Arena 0, totalmente cierto. El mazo de Brubak es súper opresivo. Gana sin jugar, dice Nico. Van a Brubak. ¿Os imagináis que sacan el próximo lunes, sorpresa, prohibiciones, banean a Brubak, pero dejan a Muxus? Dicen, Muxus está bien, Muxus está equilibrado, no está nada roto Muxus. Pues solamente pone 6 goblins gratis en juego. Y encima... Ah, por el vídeo. Es por el micro. A ver, notificación. Matthew dice, buenas noches, hasta mañana. Bueno, muchas gracias, Matthew, por haber estado. Buenas noches. Os voy a enseñar el vídeo. O sea, el vídeo. El micrófono con el que grababa aquellos vídeos originales. Era este. No va a enfocar. Bueno, pone Samsung. Se enchufaba por USB por aquí, directamente. Chas. Y extra el micro. Hola, mis pequeños drugos. Bueno, no decía eso, siquiera. Extra el micro con el que grababa los primeros vídeos. Que obviamente, pues no es un micro bueno. Y el micro que uso ahora, que ya lo conocéis, es el Rode. Este de aquí. Ya lo conocéis porque alguna vez lo he enseñado. Y que lo habéis visto alguna vez. El mejor micro relación calidad-precio que te puedes comprar. Bueno, es carillo. O sea, no es un micro de los baratos. No sé cuánto vale. 150 euros o así. Puede ser que valga. Están muy caros, por cierto, si tenéis que compraros webcams o micros o cosas de ese estilo, es el peor momento ahora mismo. Porque debido a la pandemia se han encarecido mucho. La gente se ha dado cuenta de que necesita micrófonos, cámaras, webcams para poder hacer videoconferencias, trabajar y esas cosas. Y todo el mundo está como loco
comprando esas cosas. Anareko, nuevo seguidor, muchas gracias. Espérate, Anareko es el nombre del canal de Erika, ¿no? En YouTube, creo. Ahora me faltan islas. Me faltan islas para hacer el altar, pero bueno, nos aguantaremos. Deberías haberte quedado la segunda isla, dice Hao Sakura. ¡Qué listo! A posteriori parece todo mucho más fácil, pero sí, me la tendría que haber quedado. Te digo que es una cosa que se ha visto a posteriori, ¿no? Dice Asunato, ¿qué te parece un mazo de Giganta de Winota? Giganta no aporta nada al mazo, ni lo cambia, o sea, es decir, no lo hace ni mejor ni peor. Es una cosa que está ahí, una posibilidad que tienes, pero no lo hace ni mejor ni peor al mazo de Winota. Venga, ahora robamos el Brubak y se acabó. Sí, me tenía que haber quedado la isla, he sido tonto. Y Javier Sierra dice, ¿cómo ves jugar el mono blue de búsqueda del tesoro? Me parece que es un mazo muy malo. A ver, a mí no me gusta, yo no lo jugaría, me parece que es muy malo, pero es gratis. Es un mazo que lleva 56 islas y 4... Bueno, o sea, es decir, no lleva raras ni míticas, ya me entiendes, no es gratis 100%, pero que son 50 y no sé cuántas islas... O sea, perdón, 20 y no sé cuántas islas, 50... Bueno, ya me entendéis, no sé cuántos de esos y... Me parece una buena elección. O sea, no me parece una buena elección para rankear en serio. Pero es cierto que algunas partidas araña. El mazo del rival es malísimo. Pollo Pío dice, hace poco vi un vídeo de tú y tu sobrino. De ti y de tu sobrino, ¿no? Quiere decir. Sí. El caso es que sí, con mi sobrino he hecho dos vídeos. Uno de ellos era... ¡Oh, my God! Era jugando Goblins, por cierto. Uno de esos vídeos era jugando mazo de Goblins de estándar de hace un montón de tiempo. He hecho dos vídeos con mi sobrino y, bueno, están graciosos. Y Zinjue dice, uy, no ha salido mi suscripción en pantalla. ¿Te has suscrito y no ha salido? Pues lo siento, Zinjue, no puedo hacer nada. Debería haber saltado. Espérate a ver si a lo mejor va con un poco de retardo o algo así. Creo que le matamos, ¿eh? Porque le quitamos 24 ahora y 24 el siguiente turno y pierde. El mazo de Brubak ganador. Hemos ganado con el mazo de Brubak. También que el mazo del rival era lamentable, o sea, lamentable total. Ah, jugando a un juego de celular me vio Pollo Pío. Zinjue dice, super que le acerques, tío, es peligroso. Dice, no pasa nada, Domingo, otro mes más siendo fiel. Muchas gracias, Zinjue. Te pido disculpas porque no ha salido en pantalla. Han salido todas las suscripciones que ha habido. Bueno, todas las que yo sepa, han salido varias, quiero decir, en pantalla. Y no parece que haya ningún problema, no sé qué es lo que ha podido pasar. Te pido disculpas para que, porque es muy importante. La verdad es que, en parte, uno cuando se suscribe a un canal o sigue lo que sea, 68 vidas. ¿Y de qué le han servido? De nada. Uno cuando se suscribe a un canal o lo sigue o lo que sea, es un poco también para aparecer en la pantalla y ganar ese reconocimiento. Muchas gracias, Tinjue, por todo el apoyo. Dice Hao Sakura, no es a posteriori, necesitas dos islas para hacer dos suplicantes en el turno 4. Ya, ya. Por eso luego he corregido, sí. De todas maneras pensé, ya robaré más islas, es lo que pensé. Claro, error, craso error, tendría que haberme quedado esa isla, efectivamente. Pero si hubiese robado una isla no lo habrías dicho, a eso me refería con lo del a posteriori. Pero es cierto que a priori me la tendría que haber quedado. Esta es la misma mano de antes, me está troleando este juego. Me estás troleando, me la voy a quedar. Esta me la quedo, no voy a hacer mulligan a 5. Has ganado por muy poco. Claro, ¿qué te crees que este mazo va a ganar sobrado? Es que no va a ganar sobrado nunca este mazo. Por cierto, nos enfrentamos al mazo de muros. Me está troleando. Este juego me está troleando. Dice Neo a Zinjue, tienes que relanzar la suscripción para que salga también en el chat.
No sé, yo no sabía que eso se podía hacer. Es un mazo de muros, bueno, de muros, entre comillas. No son muros, ya me entendéis, dicho es que pegan cero. Ahí está. Ahora pega de 10. ¿Qué te parece? Que te hemos perdido. El tío es un genio porque además no ha querido robar y descartar con el corcel. Dice el arena, si no quieres suplicantes en tu mano, Nicel, ¿para qué llevas tantos? Efectivamente, es una forma de pensarlo. Pues nos mató. ¿Tendría que haber bloqueado? Pues sí, venga ya. Ahora que lo pienso, sí tendría que haber bloqueado. Joder, nos ha atracado, pero muchísimo, ¿eh? Vaya atracazo nos acaba de hacer el mazo de los muros. ¡Ey, Rory ahí! Dice, gracias por el host de ayer. Fue un placer. Me gustó mucho lo que hacías, por cierto. Me gustó, estuve un rato viéndolo. Te animo mucho a seguir adelante. Y eso, que joder, animo y a seguir con ello. Siempre que te vea y tal, y no haga... Solo ir cambiando las raids, solo ir haciendo raids a diferentes canales. Así que... Uy, vamos a aprovechar. Voy a acabar el directo hoy. ¿Por qué? Está... Me gustaría que todos os pasaseis, por favor, cero troleos, que os pasaseis al canal, está ahora mismo, vamos a hacer una raid a Javier Domínguez, está justo ahora streameando, y Zinjue salió, efectivamente, no tenía razón, muchas gracias Zinjue, 4 meses de suscripción a través de Twitch Prime, se agradece un montón el apoyo, y como decía, voy a concluir aquí porque está Javier Domínguez y le quiero pillar en directo, vamos a pasarnos todos para allá, ¿vale? Todos los que estéis ahora en el directo, pasaos, haced la raid a Javier Domínguez, vamos a hacérsela a él, y ya digo... Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por las suscripciones, por los comentarios, por todo. Y mañana nos vemos, ¿vale? Muchas gracias. Hasta mañana.